Bienvenidos un día más al canal, yo soy Loli, encantada. Para los que no me conozcáis, bueno, hoy voy a tope de power, así que bueno, vamos a jugar a Gus Gus Dash, ¿vale? Para el que no lo conozca, pues es un juego rollo Among Us, ¿vale? Aparte tenéis drops hoy, así que bueno, pues en fin, voy a poner la pantalla y tal, ¿vale? Así que bueno, en principio voy todo corriendo, ¿vale? Porque es que, bueno, los he dejado ahí en Discord hablando solitos. No me jodas. Se me ha olvidado mutearme en el juego, tío. ¡Ah! ¡Dios! Vale, Desgracias de Loli. Lo veo. O sea, tengo que cambiar el nombre de canal a Desgracias de Loli. Se acabó. O sea, es que no puede haber otro nombre de la vida. Bueno, a ver, voy todo corriendo. Así que es normal. Es que ya os digo. O sea, he venido porque tenía que venir. O sea, ya está. Pues a ver. Voy a colocar el juego, ¿vale, chicos? Porque no me ha dado tiempo. Porque es que, bueno, me he puesto a vestirme, a hacer cosas. Y bueno, en fin, no, es que no me da la vida. Estoy mayor, ¿vale? O sea, es que no hay más. A ver. Vale. Con esto y un bizcocho ya por fin los puedo poner, ¿vale? Así que, pues, a ver. Que es que estos gritan mucho también. Son como yo. ¡Hala! ¡Y no me he ensordecido! ¡Hala! Desgracias de Loli, tío. O sea, desgracias de Loli. Ahí voy, chicos. A ver, vamos por partes. El padre es poco no sola. Vale. Ahora te he escuchado, Robert. Ahora te he escuchado. Ahora no me puedo quitar el silencio. Me han silenciado. Qué feo. A robar niños a la puerta del colegio. Malvado, que me habéis silenciado. Bueno, todo el partido. Me dice que no tengo permiso, ¿sabes? No, no, cuentan. Es que se me ha olvidado total, o sea, empezar a hablar como si fuese yo que sé, ¿vale? O sea, en plan a lo bestia. Qué mongólica, de verdad, chicos. Pues nada, chicos, hoy lo de siempre, ¿vale? El grupo de Speedy, así que bueno, si alguien se quiere unir, directamente tiene que ir a su canal, ¿vale? O sea, no al mío, seguirle y no sé qué rollos más, ¿vale? Me contó, así que pues eso. Yo hoy no tengo poder. Bueno, de momento. Quizá luego sí tengo poder, pero no lo sé. Aunque bueno, seguramente que cuando se vaya Speedy yo también me abro. Así que seguramente que me abriré a Age of Empires. Escúchame, Robert, aquí no somos ninguno super experto. Cuando me lo país, te va a caer en su puerto. Vale, ya me estoy poniendo el directo, ¿vale? Para poderme ver y demás. Espero que se escuche bien porque, hostias, es que llevo unos días configurando esto de mala manera, así que bueno, en fin, me entendéis, ¿no? Y bienvenidos, bienvenidos a todos. Ahora, ahora, por fin puedo hablar. ¿Qué más quita el poder de hablar? ¡Qué feo! Que no me he dado cuenta, te lo prometo. Es que tenía ensordecido el altavoz de Discord y claro, pensaba que tenía el mute, digo, coño, y me ha escrito ahora Robert y digo, mierda, digo, no jodas. Es que voy todo corriendo, hijo. Es que de verdad, por unirme, que es que no. ¿Quieres darle a listo para el juego? Okay, sí, ya le he dado. Somos 10, vale. En disco somos 9, pero sigue faltando Mitch. Mitch. No va a escuchar nada, claro. Sí, ¿a quién se le escucha,
Nos ensordecemos del juego, has dicho, ¿no, Speedy? Sí, correcto. Vamos a jugar al modo Among Us sin chat de proximidad y sin voz. Vale, lo de proximidad como se quitaba aquí, ¿no? No, tienes que... Como te haces solo, ya está. Lo he quitado yo de los parámetros de partida. Se quita para todo. Ah, perfecto. De puta madre. Esto se tiene que mutear también del juego. Claro. ¿Quién? Vale. Pato. Pero con el chat, ah, pero... Sí, está guapo, pero aún no les funciona. Vale. Bueno, chicos, bienvenidos a los que estáis en el directo, ¿vale? Perdonadme de la vida, pero es que, bueno, hoy estoy muy patosita, ¿vale? O sea, yo estoy como esta gente hoy, o sea, estoy muy pato. O sea, bueno, como esta gente, como el juego, vamos. Estoy como el juego, muy pato. Así que, bueno, perdonad, ¿eh? Perdonad, es que estoy a mil. O sea, hoy voy a mil, os lo prometo que voy a mil. Bueno. Muy mal. La verdad que, o sea, me hubiese gustado hablar con vosotros y todo, porque, o sea, hoy va supuestamente a empezar más tarde y tal. Pero me ha dicho Speedy, ¿te quieres unir? Y le he dicho, vale, y vamos a hacer Among Us. Lo que pasa es que los servidores están súper petados, ¿vale? O sea, yo no sé qué coño pasa, pero bueno, hoy los streamers nos vamos a comer una mierda, literal. O sea, como suena. Así que pues eso. En principio iba a empezar a las 7:30, 8, ¿vale? Pero bueno, es que no ha podido ser. O sea, ya lo digo. No puedo hacer otra cosa, chicos. Cuando tienes una partida que es... alguien diferente a ti, el propietario, tienes que amoldarte, o sea, no hay más. Chicos, no hay más. Yo hoy he quitado moderadores del canal, ¿vale? O sea, hoy cuento con un moderador menos en el canal, o sea, que ya me he quedado con dos moderadores, concretamente. Y pues eso. A ver. Sí, sí, que yo aquí la pantalla está parada. Pero que esto no te echa por inactividad, Speedy. Porque no me deja iniciarlo si estáis. Si estáis. Ahora ya sí. Ahora sí. Claro, es que no me deja, pues. Yo te voy a poner que soy. Que lo saca comiendo Banso o Pato. Pato, sin mal. Y arriba también te sale. Vale, voy a tener mala suerte. Lo estoy viendo venir y me van a cazar. Es que lo no sé. No toquen la campana porque es como el botón. Pero no pasa. Sí, yo pensé que era una tarea. Bueno, ya nos hemos cargado a uno, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Estaba en esto del vestíbulo y Cas estaba por ahí cerca. ¡Cas! No sé cómo no lo habrá visto. Porque yo estaba limpiando el reloj, no vi nada yo. Yo es que tampoco he visto a nadie, pero si tú dices que es Cas... Que te creas esto, que hacer, y yo no te creo. Sí. No creo que sea para ti también. Ah, sabe mucho el juego, lo pudo haber matado y reportado, ¿eh? No sé ustedes. Ah, también. Recordé más el video que el Macato. Yo no fui, ¿qué? Pobre. Buena Macato. Pobre Macato. ¿Cuál es tu color, Macato? Ay, si supieran que soy yo. Azulito. Pobre Macat. Macat. La verdad. Ahora la han votado y me parto. ¿Quién gana el premio? Oh my goodness. Uy. Bueno, acaban de funar a uno por toda mi puta cara, vamos. Entonces Kat, clarísimo. No. Voy a dejar a Kat viva para que sospeche entonces de ella, no hay más.
Bueno, a ver, lo tengo que hacer muy bien, ¿vale? Esta es mi partida, ¿vale? O sea, esta es mi partida. Yo sé que esta es mi partida. Así que, pues, voy a hacer lo imposible porque me salga todo perfecto. O sea, vamos, tengo que matar como si no hubiese un mañana. Lo de comer creo que es aquí, ¿vale? O sea, no tengo ni idea, pero vamos, creo que es aquí. Igualmente, ahora comprobaremos, ¿vale? Voy a tener un cuidado brutal, ¿vale? Para intentar que no me pillen. Porque, lógicamente, si me pillan es una putada. Bien grande, además. Vale, a ver. Vale, el Kaz está aquí. No la voy a matar porque, bueno, ya sabéis cuál es el plan B, ¿vale? Joder, tío. A ver. Es que cuando hay dos es una putada, tío. O sea, tengo que mirarlo muy bien. ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vete, Loli, vete! Vale, pues ya he visto que caníbal no puedo comer. ¿Por qué no puedo comerme el cuerpo? No sé cómo comerme el cuerpo, tío. Me da miedo acercarme. A ver. ¿Será aquí? No. Ah, vale, sí. Me lo puedo comer. Perfecto. Tengo que esperar aquí este tiempo. Vale. Venga, que esta es mi partida, chicos. Esta es mi partida. Vosotros y yo lo sabemos. Somos un equipo. Vale, a ver. Vamos a ver. ¡Hola, Víctor! ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdona que estoy aquí todo concentrada, ¿vale? Buscando víctimas para matar. Lo que pasa es que no encuentro a nadie, tío. O sea, me cago en la leche. Bueno, estoy aquí haciendo una matanza brutal, o sea, no sé, tío, pero estoy haciendo una matanza brutal. Me falta, no sé quién me falta por matar, pero vamos, es brutal. A ver, yo creo que no me quedará mucha gente. Ay, por Dios. ¡Hostias! Encontré el cuerpo del señor J. Y a la única que me crucé fue a Lola. Lola me estaba persiguiendo ahora mismo como una loca posesa por toda la casa. ¡Qué va, Robert! Lo que pasa es que no sé dónde tengo las misiones. Es que estoy muy perdida todavía. Las tengo pegadas en las casas. ¡Ay, Kaz! Autorreport, ¿verdad? Sí, claro. No puede ser. Qué mala. Escucha, casi os mato a todos. O sea, casi os mato a todos, Robert. Me ha faltado el pelo de una gamba para darte. casi. Seguirme me ha sospechado. Ya. No pasa nada, a ver qué le voy a hacer. Casi Robert lo consigo. Y yo tenéis un cofre. Los papeles los reparto luego, ¿vale? O sea, hacer la suma y... ¡Hola, Richie! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Aquí estoy, riéndome un ratito con el Gurgurdas. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Cómo vais vosotros? ¿Algún problema? Me han pillado, chicos. Qué feo, ¿eh? De verdad, esto no está pagado. O sea, para una vez que me toca, pato. O sea, va y ¡pam! Bueno, casi hago la partida de mi vida, o sea, no os digo nada, pero lo digo todo, vamos. He estado a 0, ¿vale? Si me hubiese cargado a dos personas más, ya hubiese ganado, pero me he cargado solamente... Bueno, me he cargado... Coño, éramos... ¿Cuántos éramos? 10. Me he cargado a 5, 6, 7 personas me he cargado, ¿vale? Me quedaban 3. Así que bueno, no está nada mal. No está nada mal. Pero lo escucho y no lo mire. Yo más o menos, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a tope con el directo. ¡Ay, eso! ¿Qué te ha pasado? Cuéntame si quieres por privado, no te preocupes.
A ver, yo la verdad que tampoco estoy muy bien, o sea, ya te lo digo, me abrí el Facebook hace poco y bueno, o sea, vi unos mensajes que, bueno, me partieron el alma, o sea, literal. Así que bueno, en fin. La verdad que una pena, porque bueno, era una persona que apreciaba mucho, pero vamos, ese daño que me ha hecho, o sea, es que no sé ni cómo lo voy a poder perdonar, te lo prometo. Y no, no es mi novio, no te preocupes. Así que, pero vamos, estoy bien. Dentro de lo malo estoy bien. Ok, vale. Mutea el micro de juego, dale a la... Así que ya me contará Richie qué te ha pasado. Ahora, cuando eso... Aquí lo que hay es una... Espero que no sea nada grave, Richie, de verdad. Pero que sea una tontería, que simplemente tenga su solución y tal. Por cierto, qué bonita habitación, tío, me encantó. Qué bonita. Ahí con billar y todo, la hostia, me encanta. Pero, ¿te puedes transportar del armario o simplemente meterte y ya está? A ver, probemos, sí, probemos. Achuenga, chiniba, chinibu, buena, buen. Madre mía, si me pagaran por hacer el su normal, bueno, me pagan, ahora me pagan. Esa ya filiada, pero vamos, me pagáis por hacer el retraso, o sea, gracias. Gracias, pero prefiero una paga y tocarme el chocho literal. Dale, después te cuento por privado. Ok, Richie, corazón, pues ya me contarás. Y nada, no te desanimes. O sea, a ver, no sé lo que te ha pasado, pero espero que no sea nada grave, grave, grave. Así que, pues nada, ¿qué le vas a hacer? Por desgracia, la vida es tan desgraciada, o sea, vamos. Falta alguien por darle al listo, el Jackie, creo. Bueno, chicos, oye, piernas y el cuerpo lo sabe, ¿vale? O sea, estoy a un... ¡Joder, no me sale! ¿Pero qué me pasa? ¿Quién se está acordando de mí? Por favor, que venga y me lo diga, que me tiene harta. Que estoy... Llevo una semana que se me cae todo en las manos, pero ya... Estoy muy torpe de la vida. Mira que normalmente ya soy torpe, ¿vale? Porque soy torpe. Pero es que ya esto es pasarse, ¿vale? O sea, es que no es normal. Yo ya digo, coño, tengo un problema de la vida. O sea, no te digo nada, pero te lo digo todo. Vale, a ver, voy a pasar el directo que siempre se me olvida. Es que se me olvidan las cosas, chicos, de verdad. Estoy mayor. Estoy muy mayor. Me voy a enfadar conmigo misma. O sea, no hay más. Efectivamente. Y déjale a 6 meses, ¿vale? Perdón. Sale abajo, estoy listo. Venga, un aplauso a todos los ganadores. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Pues bien, aquí estoy. Mejor, estoy mejor, aunque bueno, sigo un poco así partida, pero bueno, estoy bien. Estoy bien, dentro de lo malo yo estoy bien. Yo siempre estoy bien, o sea, trato de estar bien. Así que bueno, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme, chicos. Ahora me ha tocado ganso, qué mierda, tío. Esto es que cuando no me toque impostor es una mierda. Bueno, antes casi hago la partida de mi vida. O sea, vamos, es que me he cargado a 6 o 7 en un momento. O sea, en plan, y sin comérmelos ni nada. O sea, muy bestia. Uy, Macacha ha ido. Qué pena. Ahora eso. Imagino que ahora vendrá. Vale, yo creo que hay pocas misiones, ¿vale? O sea, yo pienso que hay muy poquitas misiones para tantos que somos. O sea, yo, vamos, es lo que opino, ¿vale? Porque no le da tiempo al impostor a matarnos a todo Cristo, vamos. Antes estaba volando, o sea, en plan... Si hubiese tenido más tiempo, estoy segura que hubiera hecho un partidazo. O sea, ya os lo digo. O sea, hubiese hecho una pedazo partida brutal. La unidad de historial de archivos estuvo desconectada demasiado tiempo. ¿Qué coño me estás contando, ordenador? No sé, perdona. Madre mía, chicos, de verdad. O sea, me ha salido aquí un error en Windows. De golpe y porrazo, o sea, en plan, no sé. Por toda face, ¿vale? Me voy a poner un poco más para acá, ¿vale? O sea, la webcam, porque, no sé. Pienso que me estáis viendo un lado todo el rato. No sé si me explico. Bueno, ahora seguramente que estaré feísima de la vida. Pero bueno, no pasa nada. Hoy, la verdad, que no me he maquillado. No os voy a mentir. O sea, me he pintado los labios y he dicho, mira, on the fire. A tomar por culo. O sea, que no. O sea, no me apetecía, lo siento mucho. Es que estoy muy vaga. Estoy con la regla y no tengo ganas de nada. Solamente tengo ganas de discutir y de matar. No hay más. O sea, ya está, es que no hay más.
Encima ya os dije, esta semana tengo una semana muy, muy, muy brutal. Me abrí el Facebook, nada más abrírmelo ya me tuve que cabrear. O sea, en plan, todo muy bonito, todo con cariño y amor. O sea, ya os lo digo, o sea, vamos. Todo muy bestia, pero ¿qué le voy a hacer? Sí, 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 a que sí, Richie, un buen plan. Discutir y matar, es que lo mejor, es que cuando sientes rabia, hay que hacer cosas así. A ver qué dice el out. Vale, este es como la Among Us, ¿verdad? Parecido. ¿Qué dices? Estás divina. Y el que diga lo contrario. Muchas gracias, corazones. Pues sí, es igual que la Among Us, lo que pasa es que este es gratuito. Este no te cuesta dinero en Steam, ¿sabes? O sea, este te lo puedes bajar. No sé si te vi, pero pensé que estaba haciendo la misión y no. ¿Qué misión se está viendo del pasillo? No. A mí me salía que había un patito ahí acostado como un esquino. Vale. ¿Quién es ese hombre? Ya que se llevan tanto las novelas, pues a ver. No sé, me tendría que poner al día. Yo la verdad que las odio, o sea, no puedo con ellas. Así que bueno, nunca me preguntéis de novelas porque de verdad, es que os hago así, ¡pa! Me toda la cara. Se me da fatal. No me gustan nada, o sea, yo soy la persona menos romántica del puto universo, yo lo tengo claro. O sea, a mí la única puta novela que me gustó fue una turca, que fue la del pájaro soñador, y porque la tía está igual de la vida que yo. O sea, en plan torpe, idiota, o sea, medio lista, medio tonta. Amor extraño, no sé, tío. O sea, no sé, o sea, yo de verdad que fue la única vez que me he visto una puta novela, en plan a lo bestia, ¿vale? Si me lo descargué el otro día, pero todavía no le di una oportunidad. Pues está muy chulo, ya te digo, Laut. O sea, te va a molar. Si lo juegas más reciente y tal, mola. O sea, mola. Hostia, ¿qué coño es este? Ah, vale, que hemos ganado. Yo me duermo con las novelas. Yo es que igual, o sea, en plan... Pero es que la que te digo, la de Pájaro Soñador, es brutal, o sea, te lo prometo. O sea, no es una novela en plan... ¡Ay! ¡Mira lo que le ha pasado a mi hijo! ¡Mi hijo! O cosas de esas, ¿vale? O sea, es una serie en la que te ríes un montón, ¿vale? Porque la gente está topirada de la pinza, o sea, ya te lo digo. Y la verdad que me gustó bastante. No es de España esa novela. El pájaro soñador es turca, es una serie turca. Pero está, te lo juro, brutal. Yo me reí lo que no está escrito. O sea, mira, Abel es una persona súper antisocial, súper anti, no sé, de novelas y cosas. Bueno, a él le gusta seguramente las novelas porque es que es muy llorón. O sea, ya os lo digo. O sea, Abel es muy llorón, es una persona que no sé, tío. O sea, no sé. O sea, mi novio es muy raro, ¿vale? Yo hay veces que me río porque, bueno, yo le veo viendo películas y me parto la polla porque se pone a llorar y todo. No sé, es raro. ¿Alguien entra en su directo y la denuncia a Twitch? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¡Que te has alerta! ¡Ah, vale, perdón! ¿Me van a matar al final? Bueno, pues lo dicho. Yo hay muchas veces que me río de Abel porque digo, coño, tío, o sea, que tío, pero que no le pasa nada, que dejes de llorar, que no pasa nada, que bueno, que a ver, que esa mujer, no sé, o ese hombre, no sé, es muy sentimental, Abel es muy sentimental, hay veces que se pasa de sentimental, no puede ser tan sentimental en esta vida tan puta. Yo se lo digo, pero no me hace caso. Así que, joder, otra vez la puta mierda esta. Es que la odio, tío. O sea, odio esta puta misión. Es que no sé cómo se hace, chicos. Voy a tener que mirar en algún stream de alguien, ¿vale? ¿Cómo coño se hace esta misión? Porque os lo prometo. No tengo ni puta idea. No sé, vamos a probar. Es que cuando me toca esta me da un por culo. Yo no sé hacerla, tío. No sé hacer esta puta misión. A mí llamarme tonta, pero es que no sé hacer la misión. Tío, no tengo ni idea. Me siento hasta mongólica. ¿Qué queréis que os diga? ¿Será así? Yo es que la verdad que tengo un follón aquí en la cabeza con esta puta misión impresionante. O sea, vamos. No sé vosotros, pero vamos, el que la sepa hacer... ¡Oh! La he hecho por primera vez en mi puta vida. No me lo puedo creer. O sea, ya, vamos, hoy he hecho la lotería, chicos. De verdad. O sea, hoy he hecho la lotería.
De verdad, lo juro que voy a echar la lotería. Os lo prometo. O sea, hoy he hecho la lotería. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Voy a echar el euromillón a tomar por culo. ¿Me va a tocar? ¿Me va a tocar? Yo haciendo esa misión, no me lo creo. Vamos, es que ni de coña. O sea, vamos, ya lo digo, que no, que no. Ya. Sí, a mí lo que me dijo un chico, bueno, Macat, me parece que fue, me dijo que lo ajustase en plan con lo otro, ¿sabes? A ver. Hay que recojamos la mierda, ¿vale? Que deja la gente, que son muy guarros. Y vamos a la oeste, a ver qué hay por ahí. A ver qué se cuece, no sé. Llamarme tonta. Yo pienso que hay muy poquitas misiones. Para lo que pone Speedy normalmente, que madre mía, se flipa. Hoy ha puesto muy poquitas misiones. O sea, hoy, vamos. Hoy hay que regañar a Speedy. No hay más. Ya, Loud. Lo que pasa es que es muy difícil. No sé, yo nunca sé hacerla. Hoy me he sorprendido y todo. Yo me voy a quedar por aquí, ¿vale? Yo voy a seguir hablando con vosotros y tal. Pues bueno, lo que os estaba diciendo, Abel, es que es muy romanticote, no sé. Es muy, no sé, es muy llorica, no sé. Yo seré, no sé. Yo pienso que no tengo sentimientos o algo, no lo sé. Yo creo que me han partido tantas veces por la mitad que ya es que no siento ni padezco, sinceramente. O sea, ya os lo digo. Pero, o sea, no sé. O sea, es que yo hay veces que os juro que veo a Abel. Con las películas y con tal, y digo, mierda, es que tío, o sea, eres muy llorón, tío, o sea, no me jodas, me pareces un hombre. No sé. Vale. A ver, que voy a por el agua. Pero es porque es muy bueno, me refiero. Hay un cuerpo, pero bajo. Pero bueno, Kaz. Tenía hambre. ¡Hala! Vale. Me lo comí en fuera. Pues ya os digo, así que la verdad que Abel es que es muy romanticote, no sé. Luego dice, seguro que no piensas en mí en los streams. Y yo, Abel, que sí, te lo prometo. O sea, vamos. Hablo todo el puto rato de ti. Ay, perdón, Lau, que has canjeado. Pero bueno, pero ¿por qué me puteáis? Tío, es que no entiendo. Con lo bien que me porto yo con vosotros. Bueno, cuento desde ahora, ¿vale? Perdona. No puedo decir palabras prohibidas en 10 minutos, chicos. Lau tiene mala leche y me ha dicho... Ala, no puede decir palabrotas hoy. O sea, no, por favor, o sea, esto no es normal. Yo sin palabrotas no soy yo, no es Loli. O sea, este canal pierde la esencia. O sea, ya lo digo. El otro día estaba escuchando a mi diseñador gráfico, ¿vale? Porque, bueno, los que lo sabéis, estoy haciendo diseño. Bueno, me están haciendo un diseño, ¿vale? En el canal y tal, que todavía no me lo pueden hacer porque, bueno, se va a operar el chico de la vista y tal, que el otro día me lo estaba confirmando. Y bueno, y me dice, tía, dice, te echo estos diseños, pero vamos, que como tú eres muy gamberrilla, yo creo que te pega más rollo, ¿cómo me dijo? Rollo... Me saldrá. Rollo esto de... Joder, no me sale, tío. De las cosas estas, no sé. No sé si me explico. Las cosas estas de pintar y todo eso. Van a ser 10 minutos muy duros. Sí, Lauto. O sea, qué malo eres. Qué malvado. O sea, no me esperaba eso de ti. Qué puñalada trapera. En fin. Qué feo todo. Y bueno, me dijo gamberra. Yo en plan diciendo, hostia, pues sí que puedo ser un poco gamberra. Todo hay que decirlo, ¿no? O sea, cuando una persona lo es, lo es, ¿no? Pero es que me hizo mucha gracia. Porque, o sea, es que me gustó hasta el ese. Porque a mí me gustan las personas sinceras. Cuando son sinceras contigo, que te dicen, bueno, pues me parece tanto, ¿no? Yo lo prefiero, la verdad. Yo prefiero que me vayan de frente de toda la puta vida del señor, vamos, es que vamos. Me gusta la gente de frente, o sea, que tiene los huevos, oh, perdón, las narices de decirme las cosas, de decirme, bueno, pues me caes muy mal, ¿vale? O sea, es que no hay más.
¿Vale? Me encanta la gente de frente, de verdad, os lo prometo. O sea, me gusta la gente que sabe decir la verdad y que la dice en toda tu puta cara. ¡Ay, jolín, Lauch! Es que no soy capaz de decir palabrotas, no soy capaz. Voy a quitar ese reto porque es tontería. Es que no, no soy capaz. Eso lo voy a tener que poner un minuto porque 10 es imposible. Como tú en el Among Us. Jolín, soy muy mala, tío. No puede ser. Me doy pena ajena. Pero bueno, no, no pasaron ni 5 minutos. Es que sí, ¿eh? ¿Qué? Ay, no puedo, chico, de verdad. Es que es imposible. Es que yo y las palabrotas somos uno. Es que no puede ser. Es que me quitan la esencia de vivir. ¿Yo qué quieres que te diga? Luego, no soy con todas las personas igual. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy seria. Normalmente... soy de esas típicas personas rancias, ¿vale? Que no hablan ni con el tato, ¿vale? En plan, tú por tu lado y yo por el mío, en plan, déjame en paz, no sé, haz tu vida, ¿no? Pero la verdad que cuando juego me desaireo, ¿vale? Cuando juego con gente y tal, me desaireo un montón, ya, en plan, me vuelvo crazy, vamos. En otras palabras. Sí, sí, la verdad que sí, aunque el otro día estaba bastante cabreada, ¿vale? El último directo sí que es verdad que la verdad que me daba hasta pena de subirlo porque es que... luego lo vi y dije, madre mía, qué cabreo que llevaba así. O sea, es que llevaba un cabreo monumental, o sea, os lo prometo. Que también lo entiendo del estar tan enfadada como estaba ese día, porque bueno, es que si hubierais leído los mensajes que leí yo en Facebook, os lo juro, o sea, es que vamos, os hubieran partido el corazón, el alma, la vida, o sea, os lo juro. Fue, no sé, ganas de matar, o sea, literal, ganas de matar. Lo que pasa es que luego me tranquilicé, ¿vale? Y dije, bueno, mira, Loli, tranquilízate. No pasa nada. Peores cosas han pasado en esta vida. Y me relajé, ¿vale? Sí que es verdad que, jolín. Sí, tío, o sea, es complicado, ¿vale? Porque ya te digo, o sea, es que la persona que me lo escribió me dolió, ¿vale? O sea, me dolió. Porque era una persona que me importaba. Y tío, o sea, cuando te lo describe una persona que te importa y ya sí que te duele, coño, que te duele. Entonces, pues entonces estaba muy mosqueada, la verdad. No voy a engañaros. Así que, pero bueno, cada uno puede pensar lo que él quiera. Porque, visto lo visto, cada uno piensa lo que le da la gana. Y al final, pues, no sé. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Como se suele decir. Pero vamos, yo sé muy bien lo que fue verdad, lo que fue mentira, lo que dijo, lo que mintió y lo que no. Así que puedo estar muy tranquila conmigo, porque vamos, dentro de lo malo siempre he hecho las cosas bien o lo he procurado, ¿vale? Así que yo por una parte no me siento para nada mal en ese sentido. Pero vamos, no sé. No, sí, yo me siento muy bien conmigo misma, o sea, yo soy una persona que lo digo muy claro, que yo estoy tranquila, o sea, yo por mi parte siempre he querido hacer las cosas bien, hacerlo todo perfecto, no dañar a nadie, o sea, es que es algo que para mí es fundamental, o sea, el no dañar a una persona con tus palabras, ¿sabes? Pero bueno, hay gente que es que no sabe respetar, que, o sea, que no. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Uy, este pato. Ya no sé qué hacer porque faltan misiones, tío, por hacer. Tienes que servir. Pato, que a ver, el nariz. Posiblemente tengas buenas intenciones. Y no lo dudo. Pero por favor, ya déjame en paz. Tengo demasiado miedo. Macar, probablemente no tengas buenas intenciones, pero ¿por qué me has empezado a seguir y te has acojonado con todo? ¿Ha venido más gente? Para meterte miedo. Yo te voy a meter mi voto. ¿Por qué? Macar,
Yo te no me voten, por favor, otra vez, que puedo creer menos. No, yo no he votado, ¿tá? Yo no van a ganar un cobro, han matado un pato, ¿viste? Pero yo no soy un pato, soy un ganso. Macar, no te voy a votar. Venga, Macar. Eres el pato más visco que he visto en mi vida, Macar. No, no sé. Venga, aquí le pues sí, Loud, la verdad que sí. ¿Cuántas misiones son? ¿O qué decide el host de la, o lo decide el host de la partida? Se supone que la lo decide Speedy, ¿vale? O sea, el servidor de ahí. Pero bueno, yo es que hay, hoy es una partida en la que yo no tengo potestad, ¿vale? O sea, yo no tengo poder ninguno. O sea, vamos, yo aquí estoy de invitada total. O sea, no. ¡Uy! 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 ¡Para la calle! Mira que le he votado de coña, Me parto. A lo tonto, no le va a tocar toda la tarde impuesto, pero tampoco le va a llevar ningún coste. Sí, tiene un coste de atleto. Sí, el anterior tiene coste, sí, sí, estaba vivo. No, mi amor. Luego, se salió. Me sacaron. Ay, ¿se lo he quitado yo? ¿Qué me cuesta? Pues, no, pero en la que se salió era la penúltima. En la última no. Nari, no parabas de perseguirme. No sé, he tenido miedo, ¿vale? El Nari no ha, no ha parado de perseguirme, chicos. Se lo poncharon. ¿Qué pasó? No, yo ya estaba muerto del anterior. Está muerto de Acá se ha enganchado y Mitch se ha caído. Sí. Pues eso, que el Nari no paraba de perseguirme. Me ha perseguido hasta donde la campana. O sea, blanco y en botella. No, blanco y en botella. Blanco es el suyo. Bueno, marroncito. No sé, es que no me se ocurre nada ahora mismo. No estoy sentado. Que no, te lo prometo que no, es Speedy. O sea, que no, tío, que me ha seguido hasta la campana, vamos. Te lo prometo. Ahora me votan los gilipollas, ya verás. Me votan, sí, ya, es que ya verás. No tiene trajes para vestir a su pato, de momento no. ¡Hola, Solo! ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Estoy aquí, luchando contra los malos. Venga ya, tío, pero ¿qué me estás contando? O sea, es que no sé, tío, o sea, ¿en qué mundo viven, por favor? Que alguien los baje de la Tierra. Bueno, del planeta tal. Voy terminando de desayunar. Ah, pues muy bien. ¿Qué has desayunado? Cuéntame, no sé. Cotilléame, cotilléame. A ver. No sé, pero Speedy me da muy mala espina, ¿vale? O sea, what the fuck. No sé. Sí, sí, me votó el Pato Villa, ¿sabes? Que encima también es del canal. He jugado alguna vez con él. Tío, ¿por qué me persigue Speedy? Tío, me está vacilando. Qué cacho, cabrón. ¡Ay! Tengo miedo, chicos. Era Kat. Pero Nari, ¿por qué me persiguen como un loco? Y de repente la madre acá solo le digo hola. Vale, Nari, Lola, Pato, J y Robert, lleváis cofres. Maca también, por ser expulsado dos veces seguidas. Maca, que se ¿Que yo tengo cofre? ¿Has dicho? Claro, sí, no, Lola. Mira. Ah, vale, es verdad. Ganso vivo ganando partida de los gansos, y se lleva cofre. Ok. Toma, un cofre. Vale, a ver, unos huevos rancheros con salsa roja y frijoles de puercos. Hostia, qué guay. Pues yo, es que la verdad es que yo no soy capaz de desayunar. O sea, yo soy de esas personas que nunca desayunan. O sea, no me gusta. No sé por qué extraño motivo, ¿vale? Yo nunca desayuno, no me gusta. O sea, lo prometo. Yo puedo comer, merendar,
cenar, trasnochar y cenar. O sea, bueno, ¿cómo se llamaría la cena? Bueno, la cena entre las 3 y las 4 de la mañana. Es que yo desayunar no lo veo. O sea, a ver, que últimamente como menos, ¿vale? O sea, estoy controlando mi ansiedad, ¿vale? O sea, es un buen punto a favor mío, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis que he estado muy jodida últimamente. Estos últimos meses han sido muy brutales. Bueno, este último año ha sido una puta locura de principio a fin. Pero bueno, estoy controlando bastante la ansiedad, ¿vale? O sea, estoy muy, 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 muy bien últimamente. Bueno, muy bien. Lo voy a dejar ahí. Pero vamos, estoy mejor que antes, ¿vale? O sea, ya por lo menos razono más. Bueno, no me dan tantos ataques de ansiedad, así que estoy muy contenta porque, bueno, ya he conseguido que todo vaya medio bien. Yo soy igual, yo no desayuno. Yo solo como dos veces al día. ¡Ostras! ¿Solo? ¿En serio? ¿Dos veces al día? ¡Qué barbaridad! Yo es que yo mínimo tres. O sea, tengo que comer mínimo tres. Y si no, dos. O sea, como mínimo dos. Y vamos, ya me parece muy poco. Porque vamos, yo con lo comilona que soy, estoy todo el rato comiendo. Así que, bueno, cuando no pico, ¿sabes? O sea, en plan, no sé. Aunque bueno, trato de relajarme, ¿vale? Porque bueno, hace poco, ¿vale? Cuando tuve tanta ansiedad, que estuve tan mal, me puse con 70 kilos de toda la ansiedad que tenía acumulada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, si no paraba, o sea, al final ya es que la iba a liar muy parda. Entonces he decidido que bueno, pues eso, pues controlarme esas ganas de comer. Claro, ostras, por el trabajo, claro, eso es que claro, es el problema, que el trabajo a veces, una de dos, o no comes nada o comes un montón, eso es así, ¿sabes? A ver, que si no lleváis el VIP o la sub, siempre podéis llegar a Nike, que es su bar nadie. Y le han subido el sueldo, le damos. Uy, qué suertudo, Night. Que te han subido el sueldo. Pero bueno, qué locura. Qué crazy. Para que te suban el sueldo tienes que trabajar. Eso está claro, el Pidi. Pues eso. La verdad es que, jolín. Hago lo que puedo, ¿no? Pero vamos, por lo menos no me da tantos ataques de ansiedad ya. O sea, que estoy contenta. Bueno, todavía me debería de tomar las pastillas, pero no me las estoy tomando. Llevo cosa de 2 meses sin tomármelas. Así que bueno, parece que voy bien, ¿vale? Así que por eso no me las he estado tomando últimamente. Porque lógicamente he decidido que de momento pues creo que voy demasiado bien para estar tomándomelas y tal. Como no me agobio tanto, pues no sé, no tengo necesidad de tomármelas. Así que pues eso. Quizás es un error, ¿no? Pero bueno, total, me voy a morir igual. Vale, ha muerto. Sí. Estaba en el vestíbulo y iba bajando, iba para el lavabo o algo así se llama. Tienes que bajar a la derecha. Sí. Speedy, te voy a pedir una petición. Dime. Te quiero pedir que pongas el este de fiesta, por favor. No puedo ponerlo sin pasar el modo clásico brutola. Ah, jolín. Tengo el básico normal para controlar el tema de los premios. ¿Lo puedes? Vale. Ah, vale. Es que me río un montón, chicos. Es que bueno, el que no haya estado en estos últimos directos, ¿vale? Es que el modo fiesta te pone el algo de pito y te ríes un montón, en plan a lo bestia. A ver, yo, por ejemplo, si me tocase, no me escucharía yo, pero me lo escucharía en otro stream de otra persona. Entonces, claro, me mola, ¿sabes? En plan, mola, está guay. Luego jugaremos seguro a Hecho Senpais, o sea, ya os lo digo. 100%, porque vamos, esta gente se va a las 10, yo hasta las 12 no cierro, con lo cual hoy va a ser extensible total de directo. Así que, pues bueno, me parece mucho tiempo, ¿vale? Así que, bueno, voy a tratar de hacerlo todo bien y no cansarme mucho, ¿vale? Porque yo es verdad que con las lentillas me canso más. Llevamos 44 minutos de directo, así que, bueno, de momento, pues bueno. (Risa)
Hoy la verdad que estoy horrible, o sea, vamos, no sé cómo me he atrevido, ¿vale? A salir, de verdad, porque es que mira, o sea, en plan, tengo el pelo, vamos, que vamos, parece que me haya, no sé, que me haya comido una rata o algo, no sé, no tengo ni idea, o sea, vamos, es que tengo una, no sé, encima tengo la regla y estoy, vamos, que las ganas de matar no me las quita nadie, o sea, ya os lo digo. A ver, por aquí yo creo. A ver, las putas misiones estas son una locura, ¿vale? O sea, hay algunas que dices, joder, madre mía, tío. O sea, es que no acierto, o sea. Joder. Ya por lo menos me voy acostumbrando, ¿no? Porque me cuesta, pero vamos. Por lo menos ya me estoy acostumbrando a hacer las misiones estas de mierda. Pero vamos, de momento ahí van, ¿eh? Ahí van. Lola, ¿lo consigues? ¿Puedes? ¿Te ayudo? No sé. Es mi mente. Preguntándome a mí misma, ¿vale? En plan, no sé, Loli, ¿necesitas ayuda? Yo creo... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Que me han matado delante de ti! ¡Hijo de mi vida! Pero bueno, chico. ¿Cómo haces esa locura? Venga, explícame por qué venías el cuerpo. Vale, dame un segundo. Ha muerto K... Me han matado por toda la puta cara. O sea, vamos, me han hecho racataca. O sea, no hay más. Bueno, es que no he visto qué es el cuerpo. No sé ni cuál es el cuerpo. ¿A quién golpeamos? Pues mira, al Nari, que me ha matado. Que me ha matado ahora mismo. Me ha hecho raca. Me ha cortado el cuello. Me ha reventado. ¿Cuál es la última misión que has hecho, Nari? Ay, Nari, Nari, que te han pillado. Nari, que te han pillado. A ver, espera para ver una huella. Yo le voto. Yo me arrepiento. Bueno, ya le doy un voto de confianza a Escipio, que somos muchos de esos psicopatos, ¿no? No es prisa por votar. Tío, ¿en serio? ¿Cómo haces eso? Pero que lo han visto en toda la puta cara, tío. O sea, es que no me jodas, el pidi, tío. Que la han visto en toda la puta cara. No te hemos sacado. Qué mal. Qué mal, chicos. Qué mal. Pues nada, yo ya he terminado misiones. Así que nada, me pongo con vosotros a hablar, ¿vale? O sea, mientras que esta gente pues sigue, pues bueno, nosotros nos ponemos a hablar y ya hacemos cosas, ¿no? Pues eso, chicos, pues lo que os estaba contando, o sea, en plan, no sé. Es complicado. Hoy estoy saliendo con unas pintas, o sea, mirad qué ojeras, o sea, estoy, vamos, ¿dónde fue ayer? No tengo Minecraft, de hecho no creo que me gustase, no sé, es que nunca le he dado una oportunidad a Minecraft, la verdad. A ver. A lo mejor este año, ¿vale? A lo mejor este año sí que lo compro para la Switch, ¿vale? Que lo tengo planeado para la Switch. Lo probemos. Pero de momento va a ser que no. A ver, ¿qué están haciendo? No, se hemos venido los tres. Roberto Carlos. ¿Qué de los tres fueron, vinieron juntos? ¿Qué tres? Speedy, Robert, ¿qué más? Speedy venía de la habitación que yo entró, que es la que está por aquí para subir. Claro, pero está arriba, tío, que hemos llegado desde arriba hacia abajo y ahí ya estaban ahí. Pero yo no sé de dónde venía. Vale, me ha escuchado una cosa, Robert, según puesto debajo, Inés ya estaba ahí, ¿quién hay más probabilidad de que sea Nate o yo que vengo desde arriba? Me ha visto arriba. Estaba bajito. De hecho, tengo a un chaval que está haciendo una competición de streamer y no sé qué rollo, ¿vale? Soto, pues acaso te interesa, ¿vale? De Minecraft, que ahora me he acordado, ¿vale? Porque estaba pensando, me quedaba así pensando por eso, porque, pues, estaba haciendo un chaval aquí de los que hacen stream, ¿vale? Una competición de Minecraft, por si te interesa. No sé exactamente de qué competición de Minecraft, o sea, no tengo ni idea. Porque ya te digo, no juego a Minecraft, pero vamos, me ha dicho que quería streamer pequeñitos, así como tú, yo, ¿no? En fin, para ver a ver qué se podía hacer, ¿no? Para ver qué competición y tal. No sé ni lo que llevo en Twitch ganado, o sea, debería de mirarlo. He quitado hoy moderadores, ¿vale? O sea, me he enfadado con una moderadora de mi canal, ¿vale? Porque, o sea, ha hecho cosas que no debería haber hecho, ¿vale? No voy a decir qué, porque lógicamente es familiar, pero vamos,
en fin, me he enfadado un poco, ¿vale? Así que pues la he quitado de moderación. Lo siento mucho por ella, la verdad, porque la verdad que pobrecilla, ¿no? Pero, o sea, no. Hay cosas y cosas, como se suele decir, chicos. La verdad que no para la gente de darme últimamente disgustos. Es como que quieren acabar conmigo algo, no sé. Yo pienso que tienen algo en contra de mí ya, o sea, en plan, no sé. La gente me está tocando mucho los huevos últimamente. Es muy brutal. Una pena, pero bueno. No creo, yo juego en consola y mi jugabilidad en consola es fatal. Pues es que ya te digo, es que estaba buscando el chaval streamers, ¿vale? Para hacerlo y tal, pero yo la verdad que no tengo ni idea, o sea, ya te digo, o sea, yo no tengo ni idea de nada del tema de tal, así que no tengo ni idea. Sí, vale. Bacate, Lai y Yuyo. Vale, mira, Yuyo, no, era Yuyo que te ha quitado la lista, que está muerto. El Nari va con verde, mira, tuyo ahora ya está muerto. Es el Nari, tío. Estás acusándome, yo todo el rato estoy siguiéndote. Y no te he hecho nada, si fuera asesino. Es para que veas que no soy asesino. Mentiroso, tío. Es que, tío, ¿habéis visto? A mí me funan a la primera. Y a él le están aguantando cuando lo ha visto Macat. O sea, es que lo ha visto en toda la puta cara, tío. Es que manda cojones. O sea. Qué feo me parece. Por cierto, Nike, ¿era tu primera partida esta? Así es. Vale, ok. Te tengo bien apuntado entonces. No tengo nada, lo que estamos pillando. Gracias. Sí, ya me han votado, seguro. Uy, pues sí, fue un voto perdido. Es que, tío, o sea, es que ya era de cajón que lo echasen, o sea, no hay más. Sí, sí, sí. Y esas personas solo las ignoro porque dejo que se maten. Pues en caso está bien. Lola. Lola, Pato, Johnny, Robert. No, perdón, lo he dicho mal yo. Macat, Nari, Jota, Robert y Knight son los mismos, ¿no? Sí. Pero fíjate, Johnny se había ido, ¿no? Johnny se fue. Johnny no estaba en la partida, perdón. Macat, Nari, Robert, Knight y yo, ¿verdad? Éramos los vivos. Vale. Un segundo, que tenía la lista en la plantilla y hay gente que se ha ido. Tengo que meter a Knight y sacar a Johnny. Que soy el cambio. Vale. Ya, Sodo, lo que pasa es que es familiar, o sea, es familiar. Hizo una cosa, ¿vale? En plan que me molestó, ¿vale? O sea, últimamente estoy teniendo demasiados disgustos, ¿vale? Y yo no puedo estar con más disgustos, ya se lo dije en su momento. Pero es que parece que no lo entiende. Y como es una niña, yo lo comprendo, ¿vale? Porque, a ver, tienen una mentalidad que no es normal, o sea, en plan, no piensan las cosas, ¿vale? Porque no las piensan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo paso de estar haciendo de padre de nadie, o sea, porque yo ya estoy muy cansada, ¿vale? Porque, o sea, no tengo la necesidad, no sé si me explico. Y ya, pues, te cansas, o sea, te cansas de hacer favores, de estar todo el rato... para arriba y para abajo con unos y con otros, o sea, es que no, es que ya vamos a ser ya mayores, o sea, en plan, no sé, si la cagas, pues, sé mayorcito, de toda la puta vida, o sea, es que no hay más. Lo que no puedes hacer es ocultar toda la vida las verdades, que si ahora sí, ahora no, que si tal, anda la mierda, hombre. Yo es que la verdad que no sé, o sea, en plan, yo ya... Estoy un poco disgustada con algunas personas, de verdad. Voy a ver si Johnny está en directo, ¿vale? Porque estaba con Among Us. Ah, cambia League of Legends. Claro, normal. Es que no, el servidor de tal está hecho una mierda. No es que sea una niña, porque eso tiene 20... ¿Cuántos tiene mi prima? 22, ¿vale? Va para 23, ¿vale? Que ya es mayorcita, ¿vale? Tiene pelitos en el coño. Pero ¿qué pasa? Que, pues, no sé, que hace tonterías, porque hace tonterías. Y claro, se piensa que yo le puedo estar salvando el culo y metiendo a mi pareja por medio, etcétera, etcétera, porque a ella la apetezca y no, o sea, tía, o sea, espabila. No puede ser así toda la vida, o sea, no. Bastante he tenido ya con lo de mi pareja para estar preocupándome de los problemas de los demás. No me jodas. Lo que me faltaba. Es que no, o sea, no.
Yo es que ya estoy un poco en plan enfado total con la vida, o sea, en plan que no, o sea, que ya no hago favores, me da igual, o sea, si se quieren enfadar conmigo, que se enfaden. De verdad, yo lo puedo comprender, os lo prometo, porque ya estoy un poquito hasta el coño de tonterías, que si tal, yo siempre partiéndome los cuernos por todo el puto mundo, diciendo cosas buenas de todo el mundo y luego resulta de que me pegan una puñalada trapera por todos los lados. Que no, ya no lo soporto, o sea, ya el que quiera... Pues que se busque la vida, es que es así, porque es que yo ya me canso, ¿sabes? O sea, es que es así, me canso de ser buena persona, de hacer las cosas por todo el mundo, de discutir con casi todo el mundo por otras personas, que no, que yo ya no tengo la necesidad, no me apetece. Estoy últimamente que quiero estar en paz y tranquila, o sea, que no quiero que me estén molestando y tocándome los cojones cada dos por tres que hago una cosa y yo qué sé, no sé. Que no, hombre, que no, que ya somos mayores. Que cada uno se apañe con lo suyo, como suele decirse. Es que ya te digo, Sodo dijo cosas que en plan... o sea, que es que para matarla. Es que no hay más. Y luego encima decía que no, que es que... que ella en ningún momento había tonteado, ¿vale? O sea, es que no. Que no, hombre. No sé, últimamente estoy hasta la polla, o sea, literal. Yo creo que es Kaz, ¿vale? O sea, yo creo que es Kaz. Me da mucho que pensar. Claro, eso es que es eso, que no es tan pequeña, ¿sabes? Que ya tiene pelitos. Vale, Pato y Nagi fuera de la lista de muertos. Nada, quería saber porque no los encontraba, me había matado y comido a todos. No, solo puede comer un topo por partida y lo elige el impostor cuando tiene el botón y lo elige con el chat. Pensé que fue muy raro, o sea, mataba y comía. No, okay. Es opcional y ya te digo, uno por partida con mucho. Ok. Bueno, creo que más o menos por eso. Porque sí que estábamos todos muertos. Vale. Es que... Vale. ¿Es un sospechoso alguna otra que hayan visto o algo? Yo solo una pequeña, solamente una pequeña sospecha. A mí me huele Macat porque, o sea, entró a una habitación, vio que estaba alguien y salió. Es una pequeña sospecha, pero no. Porque Macat es un acosador y ya está. No, calcula, pato mojado, que no estaba siguiendo un morgato y cuando lo visto ya no podía. Pero... No se lleve Cat, la supe. Bueno, cambia de no, sorteo. No sé por qué se la da. Sí, tienes activado. Sí, ya tendría que pensar quién se la da. Y pues acaso no se la da a Robert, no quiere dejar a Robert que la gane. Más matado. Yo acá le deseo todo lo mejor. Eso no vale, tío. Yo creo que es Kat. De verdad, ¿eh? Tyrants. A ver, creo que no tengo el... Vale, sí tengo el mute. Perfecto. Yo creo que es Kat. Yo me voy a esconder por aquí. O sea, yo me voy a esconder como una condenada, pero vamos, es lo que hay. Ahora es Macat. ¿Os imagináis? Me parto. O sea, como se llama Kat, me parto. O sea, lo prometo que me parto. Hola, Palmia, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo vas? ¿Quieres unirte? Lo único que yo aquí no tengo potestad, ahí tendrías que hablar con Speedy, ¿vale? Si te quieres unir, pues a ver, te paso ahora su este. Bien, yo me iba a unir. Vale, pues a ver, te paso su Discord, su
Su este, su streaming. La única que, es que ya te digo. Cerca de por ahí estás. Está en el baño. Vamos a ver. Twitch. Pero no tengo mucho más. Vale, a ver, espérate, voy a pasar su Discord. O sea, joder, con su Discord, tío. Madre mía, se me va. A ver, estábamos yo y yo. Vale, tienes que seguirle, ¿vale? A Speedy para poder jugar, porque yo no tengo potestad en la partida. O sea, yo directamente no tengo potestad. Sí, tienes que unirte a Discord, ¿vale? Porque lo estamos haciendo por Discord por el tema de que es que se escucha muy mal el juego, ¿vale? O sea, se escucha bastante mal. Entonces hemos decidido hacerlo así, por streaming. Le sigues y le dices que quieres jugar, ¿vale? Y ya ahí ya te une. O sea, te da roles y todo eso. Bueno, te explicará cómo va y pues eso. Seguro que le caes genial, es muy majo. Y tú también, a ti que pues, eso. ¿El qué, perdón? Sí, casi todos los días en directo en Twitch. Es que estaba hablando con Palma, con Palmania, que te va a escribir Speedy para jugar. Por eso te digo. Vale, no te preocupes, ya le digo. Es muy majo, ¿eh? Gracias por la duda de si era chico o chica, yo no lo sabía. Me han vetado. ¿Qué? ¿Qué dices? No jodas, ¿en serio? Literal no escribí nada. ¿En serio? ¿Pero qué, cómo que te han vetado? ¿Speedy? ¿Has vetado a Palmia? Yo no he vetado a nadie. Pues me está diciendo de que la han vetado de tu canal. Imposible, solamente me ha dado un polo. Los mods de su canal. Dice, no lo sé, me uní y ya estaba afuera. No tengo ningún mod en activo ahora mismo. Reviso. Vale, vale. Pues Palmia, ahora revisa, ¿vale? ¡Hala! Joder, tío. Me he despistado y me la he liado. Me ha matado, tío, la caz. O sea, es que en toda la puta cara de Night, tío, o sea. Segunda vez casi. Dame un segundo, ha muerto Lola, vale. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Viste el matando a gente despistada, ¿vale? O sea, ya te digo. Qué malos, tío. No puede ser. Estoy muy enfadada con la vida, chicos. Difícil que sea matar porque lo vi a la derecha, pero no es seguro. Y también creo que me vio por la derecha. De todas formas, ahora no te preocupes que ahora revisa Speedy, ¿vale? Y te dice, o sea, no te preocupes. Ay, ¿tú qué tal estás, Palmia? Speedy, ya te digo yo, que bastante tengo contento. Palma, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo vas? Yo aquí hoy estoy un poco así, ¿no? Estoy un poquito apagada porque es que estoy entre la regla y que no. Llevo una semana bastante trambólica de la vida desde que me abrí Facebook, vamos. Parece que todo va de mal en peor. O sea, no sé, tenía que haberme dejado sin Facebook, tío. Qué pena. ¿Cómo va eso? Bien, ¿y tú qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Cuéntame. Antes te he respondido, pero es que te he respondido muy tarde y ya estarías por ahí haciendo tus cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal lo estás pasando hoy? ¿Vas a hacer directo hoy? Hoy el Among Us está caído, Víctor, así que no intentes hacer Among Us porque está caído. Nosotros estamos con Google Drive por lo mismo. Vale. Dos segundos, me lo dejo, ¿vale? Un momento. Me han matado cuando estabas de casa, no vale, tío. Así que ya te digo, no intentes hacer Among Us porque está caído. Bien, sí, preparando todo ahora. Ah, bueno, perfecto, guay, del Paraguay, ¿qué vas a jugar? Porque ya te digo, Among Us soy imposible. Darkcore, pues ahora te echaré un ojo, No puedo escribir en su chat, ¿me pasas el Discord por Dix? Sí, te lo paso, espera, dame un momento, porfa. Dame un momentín y te paso el Discord. Lo único que le tendrás que poner en sala de espera, ¿vale? Lo de, por ejemplo, yo qué sé, que le escribas cualquier tontería, ¿vale? A ver. Creo que es así, ¿puede ser? No. Vale, damos la bienvenida a Cristal, que viene de mi stream, donde está sobrecido o barra sobrecida. Vale, a ver, espérate, que es que tengo que mirar cómo se... ¡Ah! No puedo darte el Discord de él. Vamos a hablar por ahí. Vale, espera, me voy a meter en su streaming, ¿vale? Y voy a pedir Discord. Vale, tengo que instalar la partida, ok, perfecto.
Hay que pensar siempre esto. ¿Escuchas? ¡Hala! ¡Espirado! ¿Qué me dices? ¡Joder! ¡La vida, tío! El único mutea el micro del juego porque no estamos jugando con el de los juegos. Vale. ¿Nos falta alguien más, chicos? ¿Lola, me escuchas? Espera. ¡Ay, Dios mío! Espera, dame un momento, porque es que estoy intentándole pasar a Palmi el Discord porque no le deja hacerlo en tu chat. Así que espérate un momento. Es que lo pones todo difícil, Speedy, corazón. No es por nada, pero... A ver, espera. Ya ves, porque no sé por qué estaba pintado Palma, pero no ha sido todavía, ¿eh? Pues si se lo he puesto ya... No sé, tío, pero vamos, ya te digo. Ok, Yuyo, cuídate mucho, muchas gracias por participar. Estaremos aquí una vez en 3x2, así que si ven que... Vale, creo que será... Bienvenido. Vale, prueba aquí, ¿vale, Palmia? O sea, es que no sé si será este. Vale, ya está, ya le dejas escribir, Ah, vale, perfecto. Eso es, uy, ya... Que estoy matándome aquí, Speedy, te voy... Acaba de darme polo, por eso no entiendo que esté pan. Ya, es raro, pero no sé. Pues me ha sorprendido, porque es que es un follow reciente. Sí, a mí me lo ha dicho el muchacho. Y digo, pues no sé, tío, digo, es raro, digo, pero no sé. Un follow antiguo, pues igual no me acuerdo, pero tiene algo de sentido que esté... Claro. Que esté bajo, alguno nuevo. No sé, se le habrá ido la olla a Twitch. No has dicho que me has molestado sin darme follow. Lo tienes, qué bueno. Porfa, y se la despega, ¿vale? Y te doy el rol. Pues nada, chicos, pues eso. Si alguien quiere jugar, pues directamente que le pregunte a Speedy, ¿vale? Aquí en Twitch es @holaSpeedy, ¿vale? Y eso. Hola, Sebas, ¿qué tal? Muchas gracias. A ti no creo que te deje Speedy jugar. Pero bueno, ya sabes que no... De cantautor, solo ha salido autor. Bueno, no pasa nada, o sea, es que es lo que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, que hace mucho que no te veo por aquí. ¿Cómo vas? Cuéntame. A mí ya sabes que me da igual jugar contigo, ya sabes que me da lo mismo. O sea, yo sabéis que jugar con todo el mundo me gusta, o sea, pero bueno. Yo cuando estoy de invitada no puedo invitar a nadie, que no sea una persona que no eso. Yo igualmente te lo agradezco, ¿eh? El que me estés viendo por aquí. Vale, Voy a buscar el cargador, ¿vale? Siempre me pasa lo mismo, tío. O sea, odio mi móvil, tío. O sea, tengo un puto 18%, tío. O sea, es que esto no es normal. Pato, Nike, Macar, Robert, Cristal, perdón, que no te había puesto. Vale, voy un momento. Y ya no, a ver. ¡Viva! ¡Viva el amor! Igual vine a avisarte, ya tengo canal de Discord mío del Trono del Diablo. Ah, pues muy bien, qué guay. Pásalo si quieres, o sea, pásalo si quieres por mi Discord, a mí me da igual. Yo sabes que si os queréis hacer cosas y tal, pues genial. Hola, buenas, ¿cómo estás, señor Guido? ¿Cómo vas? Bueno, hoy voy con un jepeto de la hostia, así que hoy no me creería que me dijese guapa, ¿eh? Hoy voy con el jepeto, vamos, horrible. O sea, mira, hoy voy sin base, voy sin rímel, voy hecha una mierda, vamos, despeinada. O sea, bueno, es que yo no sé cómo me atrevo a salir así, pero bueno, es que es lo que hay, chicos, es que no puedo hacer nada con la vida. Correcto, eso sí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bueno, eso de que voy guapa siempre, no sé hasta qué punto, ¿eh? Estoy con amigos y eso, dibujando en Discord, dibujando en Artifont. Yo es que la verdad que este tío, o sea, no sé dibujar, no me gusta dibujar, es que no lo veo. No lo veo para mí, es que es algo que lo odio, o sea... Yo me acuerdo cuando tenía que hacer mapas de telecomunicaciones y me cagaba en todo, en plan, joder, tío. Es que me toca otra vez esta puta mierda hacerla y no sé qué. No sé, era muy, muy así. Bueno, chicos, es una putada, pero bueno, los cofres, o sea, tengo que hacer los cofres, ¿vale? Todavía no me he puesto con ello, pero tengo que hacerlo, ¿vale? A ver si un día me pongo, lo hago y tal, ¿vale? Porque es que, bueno, no me da la vida, ¿vale? O sea, lo siento muchísimo de la vida, pero es que no me da la vida. O sea, por mucho que yo quiero, no me da más. O sea, o hago una cosa o hago otra. De hecho, todavía el layout no lo he tocado, ¿vale? O sea, el overlay, lo que estáis viendo ahora mismo, pues no lo he tocado, ¿vale? Porque es que no tengo tiempo. Ya intentaré hacerme uno de mientras que mi diseñador gráfico me lo hace, ¿vale? Porque ya sabéis que, bueno, lo encargué. Pero no puedo todavía, ¿vale? Porque el chaval se va a operar de la vista y tal.
Así que, pues bueno, en principio, mi diseñador gráfico me ha dicho que... Pues eso, que no tal. A ver, esperar. Todo muy bien, ¿y vos? Guapa, esta guapa siempre hay, mi Guido, qué mono. Vale, a ver, Lola, ¿viste que te mandé en el canal de Johnny a las 7 p.m.? Pues no, no, no lo he visto. Es que no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo de vivir. Sebas. Vale, ¡hola, Johnny! ¿Cómo estás? Pues mira, te cuento. Te tienes que hacer... Bueno, tienes que seguir a Speedy. Creo que conoces a Speedy de Miku, ¿no? O sea, la conoces. Mira, pues te tienes que unir aquí, ¿vale? Le sigues. Me dice Robert que queda. Y bueno. Querido de Sugar. Le sigues y bueno, te da el rol, ¿vale? Para Discord y ya te da los roles para poderte unir a la sala de espera y todo eso. Así que le tendrías que seguir ahí a Twitch. Le tienes que seguir a Twitch y luego pedirle el Discord, meterte en su Discord y unirte a la sala de espera, comentar cualquier tontería y eso. Hostia, ¿como 8? Pues no lo sé, te digo ahora. A ver, espera, dame un momento que me voy a cambiar de lado la webcam, ¿vale? Dame un momento. Correcto. Vale, dame un momento. Mira, pues solamente podríais entrar... 6 más podríais entrar. Las promesas en Among Us, Turbus Duck y Betrayal sirven lo mismo que... Vale, estamos todos, ¿verdad? Palma y está dentro, parece que le damos chicos con del... Sí. Podríais entrar 6 más. Vale, ok. No, no, mute. Salvo reuniones de virus. Vale. Es como una mamá. Y eso, vamos. Vale. Uy, a ver, que tengo aquí una misión, estoy mongólica. Yo no puedo entrar a jugar, me apetece actualizar y ya van 2 veces que lo actualizo. Jolín, es que es una mierda. Es que cuando te toca actualizar el Steam es que te tiras la vida. O sea, yo es que lo sé. Yo menos mal que tengo buena conexión de internet porque si no es que es una mierda. O sea, ya te lo digo. Vale, a ver... Creo que por aquí voy bien, creo. Ay, mierda, que la tengo por aquí, joder. Porque hago cosas raras, chicos, no sé. O sea, yo me empiezo a preocupar con mi vida. En plan, no sé, tía. No sé, espabila, ¿no? Haz algo bien. Vale, a ver, me he encontrado literalmente un cadáver. Yo creo que Johnny ya no está, En plan, estaba quieto. Y lo tenía literalmente al lado. Pato, ¿algo que decir? Pato Villa, dices. Vale, vale. Estoy escribiendo. A ver. Se me mudó el Discord. Ah, vale. Cuando pueda salir, entra y ya está. No está de chato, está mute, aún así, que tiene un Discord. No escucho bien. Muteas, ayuda. Pues yo le voy a votar. Entra, Pato, cuando puedas. Yo me fío de la persona que lo ha dicho. Es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Yo no fui. A ver, yo cuando tengo la primera ronda que está bugueada. Y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí animándome y apoyándome, ¿vale? O sea, os agradezco un montón. Vamos, la vida, ya os lo digo. Ganas de compré. Vos y yo, Speedy, no, porque el resto, bueno, Pato, tío, veis, se te, la verdad, la vez que da el pobre Pato, el cofre, ay, Dios, qué gente, o sea, de verdad, qué gente, o sea, le hemos quitado el cofre, porque te va a cambiar un tanto, no lo sé, porque, a ver, tendrías que coger y hablar con Speedy, o sea, tendrías que seguirle a su Twitch, ¿vale? Lo que te estaba diciendo antes, mira, este es el Twitch de Speedy, ¿vale? Le escribes y le pides el Discord, ¿vale? Y a ver si, yo que sé, a ver si puedes entrar a jugar. Porque es que creo que querían jugar 8 personas más. O sea que, y son 16 y somos 10. O sea que, no sé. Tú prueba. Prueba a ver si, yo que sé, a ver si te dejasen. Yo creo que sí te van a dejar, ¿sabes? Eso, o sea, ya te digo. Por unirte,
La verdad que no lo estamos pasando bien, porque somos gente normal, ¿vale? O sea, no somos gente de estas que está todo el rato revolucionando a la peña, ¿no? En plan a lo bestia, pero bueno, es lo que hay. Robert. Me das miedo, Robert. Oye, pues aquí es un buen de esto para poner de aquí. Vale, dame un segundo. Knight muerto. Y pato muerto. No, pato estaba muerto antes, ¿no? No, pato lo hemos echado, sí. Sí. Y cuando echamos a pato, ¿cómo se convierte en cuadrado o algo? Yo solo vi que el cuerpo estaba en el baño ahí, pasó por ahí. Ah, bueno, saliendo del baño, ¿sabes? Buah, escúchame, yo vengo del baño que estaba... Bueno, ¿vosotros qué opináis, chicos? ¿Quién habrá sido? Me mandó al canal de Ibai. ¿Sí, no? No puede ser, tío. Es un canal directo a él, a Speedy. Si está en la entrada del baño, de lo de la bañera y demás, el lavabo y demás, lleva poquísimo tiempo. Vamos, se supone que te he mandado al canal de Speedy, creo. Yo capaz de haberte mandado a otro lado, o sea, vamos... no me extrañaría nada. Si quieres te mando el Discord mío, si gustas unirte. Me da igual, como quieras, Eva. Si quieres, me lo mandas. Si no lo pones en mi Discord, a mí me da igual. Ya sabes que yo no te voy a regañar por tonterías de esas. O sea... Estoy hablando con los del chat, perdona. Dime. Estaba en la biblioteca. Estaba en la biblioteca con Robert. Eso es. Son los dos patos, porque eso de leer a Lola y a Robert no me gusta. ¿Que hay dos patos? No, eso no es broma. Ah. No, broma es que se lo cree y luego se vuelve a matar. Es que se pueden poner dos patos, por eso digo, y tres. No, pero para hacerme más fácil la lista de premios y que sea más jodido conseguirlo. Sí, pero jolín, las misiones, tío, muy pocas, para el asesino, vamos, perdona. Escúchame, Lola, una cosa, pues si con el ritmo de muertes que estaba viendo, normal que sean pocas para ellos. Bueno, acabo de reportar porque he visto al Nari y un cuerpo el cuerpo de Robert ahí tirado. Acabo de apostar llegando. Sí, por eso digo que es el único que he visto ahí. ¿Qué parte, Lola? A la izquierda, arriba. Por la parte de la biblioteca, la de arriba, justamente cuando vas a entrar. Justo los dos hemos llegado y está el cuerpo. Sí. Yo puedo descartar a Palma. Puedo descartar a Palma porque estaba abajo a la derecha. Yo estaba en donde hay que pescar. Exacto, iba donde dije antes, a la misión de los cojines, esa que hay que no se lo diga. Si Lola y el Nagui también encontramos juntos y Kat ha visto a Palma lejos, entonces quizás. O vos. O yo, pero yo no mato tan lento, lo sabes. No da igual que sea Mongas, si sea este juego, yo no mato tan lento. ¡Hola, Facu! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdona que no te haya contestado antes, que estaba yo ahí con mis rollos estos. Ya sabéis que cuando juego a Mongas o juego a esto, es que se me va toda la pinza. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por favor, contadme. ¿Cómo os va? Es que estoy aquí a todo mi rollo, ¿sabes? Pues sí. Es que si empiezo a hablar con vosotros en el chat, se me enfadan ahí, no sé. Siempre tengo la duda existencial de ver con quién tal. Vale, Sebas, perfecto. Todo bien, Lola. ¿Y vos cómo estás? Estoy mejor. Aunque bueno, ya sabes, ya he visto qué pintas llevo hoy, o sea, y estoy, doy mucha pena, ¿vale? Hoy doy mucha pena. Hoy estoy, vamos, con ojeras, no me he echado ni pote ni nada, pero vamos, voy todo al natural. Lo único que los labios, o sea, ya está, es que no tengo más. No sé si habremos echado a gente o no, porque no me he dado cuenta. No me he dado cuenta, chicos, os lo prometo, o sea, no me he dado cuenta. Estaba fijándome solamente en el chat, es que siempre me pasa lo mismo. Soy monger, ¿vale? O sea, perdonadme, pero soy monger. Tengo algo de retrasito, seguro que tengo, porque vamos, es que no puede ser. Tanto arte, esto es imposible. Venga, vamos, termina la última puta misión, coño.
Al quien le quede, joder. Hostia puta. ¿En serio? Vale. Pues ¿a alguien? Hostia, con Ares. No llegan a matarme y me han perseguido por toda la casa. Vale, pues. De toda la casa. Eso, ese. Vale, un segundo, vale. Alcance esta puerta. Alma, escúchame, que si hubiera querido matarte cuando te cruzaste conmigo, te hubiera matado. Es que yo no soy asesino. Yo ni siquiera. No te daba el tiempo. Uy, Nari. Queda una misión, somos cuatro. Hay necesidad de seguir a nadie. Sí. No, pero es que yo me cruzo con Palma y yo estaba todo el rato con Kitma. Y me cruzas, tío. Pero no sé, no vuelvo loco. Yo voy a decir, sinceramente, si somos cuatro que da una misión, es que si fallamos, está perdida, se la lleva el. Yo digo que el Nari. No, pero es que yo no soy. Palma. Que sí, es el Nari, que sí. Bueno, que le pate la misión que la haga. Pues yo digo que la hemos dado. Pues escúchame, que es una misión, que es que a quien le falte. Si es fantasma lo hacen un pis, y si es vivo también lo hacen un pis. Tal cual. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Me voy a esconder. Quiero vivir. Quiero vivir. Ya está, no hay que jugársela. Lola, o sea, por favor, dime. Tu cara y te voy a hacer. Es que se lo he dicho, que es que yo el único que había visto era el Nari, que yo no sabía si había llegado o no, pero yo creo que era el Nari, o sea, por toda la cara. Lola y Palma te llevan cofre. Ole, vamos ya, Palma. Ole. Ya tengo dos. Es una cosa, lo que me decís antes, hemos quedado cuatro vivos con el pato y al principio ha matado súper lento. Si llega a matar un ritmo normal, le da tiempo de sobras sin misiones a ganar. Pero es que no se puede, porque enseguida están todos ahí, porque no se puede matar, pero al principio con estas misiones la gente está más dividida. Cuando ya acabas, te vas encontrando más porque la gente se mueve mucho más rápido por todo el mapa. Pues nada, chicos, pues eso es lo que os estaba contando. ¿Qué voy a leer? Desplazar de un lado a otro de la casa en 2 segundos. Ya, pues eso es lo que juego yo para matar así y tal. No. Tengo que saber los poquitos y tal. Sí, hay. Así, ahí. Tienes que activarlo. Son como misiones que tienes tú para activar los sabotajes. No es un sabotaje como el de Among Us, que lo tienes ya de entrada. Sí, vale. Lo que tienes que ir a una misión, te deja activarlo. No el mapa. ¿Y por qué no miramos otro mapa? Vale, se puede mirar desde dentro, ¿verdad? Acá. Sí, ya con este mapa iba bien. Pero se cambia el código, pero nosotros te podemos seguir. Cuando te vas aparece un mensaje de seguir a Speedy o algo así. Así no. Ah, pero a mí ya me seguís en Twitch, ¿eh? ¿Pero dónde se cambia entonces? O sea, ¿no se puede cambiar, me han dicho, el mapa desde dentro? Sí, Speedy acá. Mira. Vale, la ola. Vale. Algo SS Mossbox. Que ahí cuando hay un empate te vas a la cárcel. Es un tío que ha estudiado mucho. Ya, pero no vamos a obligarlo tanto, que encima hay mucha gente entre otros yo que estamos como empanados con los juegos, no somos expertos. Solo ni en eso es la nave que ya podemos ver, ¿no? En Macar. Yo me choco con las paredes. Vale, donde hay un terreno. Vale, chicos, ya he cambiado de mapa. Decidme si podéis seguir. A encontrar el código, si no, para que no le salga. Ahorita aparece este, seguir a. Sí, ya salió, seguir. ¿Sale bien, sí? Bueno, aún así va a ver el código, ¿vale? Para que pues alguien no lo consiga. ¿Qué es? ¿Qué es, amor? ¿Cuánta luz? Sí. La luz, demasiado. Para los iluminados. Pues somos pocas personas streameando Gus Gus Das. En español, por lo menos, 2, 4, 6 personas somos streameando en España. O sea, bueno, en España, en español. Así que no somos muchos, en verdad. ¿En serio? Ah, echando posibilidad fuera. No,
Qué asco de juego, le ha salido del alma, tío. Está Messi. Aquí va a cantar Guillermo, dice Messi. Vale, listo, ya está. Aquí hay una navecita. ¿Qué es que puedo cambiar? El código cambia, Speedy. Ya, ya no se lo he puesto por si acaso, pero aún así, en los finales de partida ya tendrían que darle a seguir. Sí, Speedy, o así. Oh, okay. Sí, te sale un aviso a seguir. Sí, si no, Kat, si ves que no te apañas con eso, te he puesto un nuevo código, sales a la pantalla principal y entras con el código. Ya lo he actualizado en el canal de. Pero estoy yo adentro. Ah, pues te falta. 8 se costó 2, entonces. Ya sabes, no ya había habido no que más. Vale, les doy chicos, suerte. Y lo que han dicho, aquí tiene alcantarillas. Y me toca otra vez. Nadie en tu casa. ¿Qué? ¿Cómo? Nadie bocado, bocado. Uy, qué raro este puto mapa, Dios mío, locura. Locura máxima, o sea, tío, estoy perdida. No tengo ni idea de cómo va. Bueno, este me va a matar a mí la primera, ya verás. ¿Dónde coño está la puta misión, tío? No la entiendo. A ver, vale. ¿Será así? Vale, sí. He acertado. Bueno, algo que acierto... Vale, vamos aquí, vamos para allá, vamos para yo, vamos para yo. Vale. No, o sea, tendré que calibrarlo aquí, supongo, ¿no? ¿Cómo puta mierda va esto, tío? No entiendo. What the fuck? ¿Cómo puta mierda va esto? ¿Alguien me explica, por favor? No sé ni cómo la ha hecho, pero vamos, la ha hecho. Le van a dar por el culo a las luces, ya sabéis, ¿verdad? Tío, ¿en serio? ¿Cómo coño va esto? Bueno, imagino que tendré que esperar, ¿no? A que resete, supongo. ¡Macat, malvado! ¡Capullo! Me ha hecho pollo frito. Pues nada, ¿qué le voy a hacer? ¡Ay, qué pena! La verdad, chicos, que es complicado estar respondiéndose a vosotros en el chat y jugando, o sea, es brutal. Por lo menos con una pantalla te vuelves loco, o sea, vamos, yo por lo menos. Los demás no sé, pero yo me vuelvo loca. Autorepod. Qué cabronazo. Se ha cargado también a Speedy. Sí, estamos de la mano. O sea, que el cuerpo de Speedy se lo ha comido y el mío lo ha dejado ahí tirado como una mierda. O sea, literal. No soy asesino. ¡Ah, no! Me ha comido a mí. Y se que fue no sé. Para la derecha fue a Palma. Tuve Palma, tío. Palma y la Palma. Nadie me ha dicho que la, me ha tocado otra vez, que se me ha escapado. No se moteó. Sí. Míralo, Robert. No fue el hombre. No fue el hombre. Está de WhatsApp. Está de WhatsApp. Estamos a la izquierda, tú y yo ahí. No, puede ser todo, No hay más roles, chicos, solamente hay impuesto y los tripulantes, ¿vale? Es el modo clásico. Yo salto. Luego tiene que ser expulsado para que gane, pero no está activo. Exacto. Bueno, se suponía que acababa hoy a las 8 el drop, pero ya veo que no. O sea, porque sigue dropeando. A los streamers, vamos. Es que bueno, a la gente que os unís y tal, os dan como cosillas, ¿no? Para dropear y tal. O sea, moneditas y tonterías para poder comprar cosas en la tienda para, yo qué sé, para vestirte y cosas de esas, ¿no? ¿Cómo coño va esto, tío? A ver, ¿será esto? Galleta. Huevo. Pan.
Uy, este tengo dudas. Vale. Creo que lo he hecho bien, sí. Vamos a ver. A ver si puedo resetear sin que, por favor, cojan y la lien parda. Por favor. Por favor. Vida esta, de verdad, chicos. Qué triste. A ver si resetea. Venga. Dale caña. ¡Ole! Ahí las misiones. Tope de power, tío. My goodness. Bueno, lo bueno es que no tengo que estar paseándome por el sitio este para transportarme. Así que tan de puta madre de la vida. Así que pues eso. ¿Tú qué puta mierda es? A ver. Vamos a ver. Concéntrate, Loli. Vale. Perfecto. Este es aquí. Este creo que era aquí. Este creo que era aquí. Este es aquí. Este es aquí. Y este es aquí. ¡Hola, Tania! ¿Cómo estás? Bienvenida, corazón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Me estoy volviendo aquí loca un poco. Un poquito. Bueno, normalmente estoy, pero vamos. Suelo estar más loca de la vida, pero es que hoy... O sea, la verdad que llevo una semana desanimada. O sea, no voy a engañar a nadie. O sea, es lo que hay. De hecho, no hice directo el lunes por lo mismo, porque es que, o sea, es que, joder. Estoy un poco ahí desanimadilla últimamente, así que bueno. Así que perdonad mis ánimos de mierda, es que no puedo hacer nada. Sí, yo es que, a ver, estoy en directo normalmente todos los días. Todos los días suelo estar en directo, ¿vale? Menos martes y jueves, que a veces libra Abel. Bueno, Abel es mi chico, para el que no lo sepa. Y bueno, pues esos días hacemos cosas prohibidas, lo típico, ¿no? No, es broma. No, solemos ir a ver a su familia o a hacer cosas, no sé. Lo divertido de la vida, ¿vale? Para que me entendáis. En fin. Y nada, y eso. Y la verdad que, bueno, pues hoy, como es viernes, que suele estar trabajando y tal, pues bueno, pues he dicho, digo, vamos a hacer un directo largo, ¿vale? Porque hoy va a ser un directo largo. O sea, hoy seguramente que vamos a hacer Bus Bus Dash, que es lo que estamos haciendo ahora, y Hecho Zenpais. Así que bueno, Hecho Zenpais lo haremos a las 10 y pico, ¿vale? 10 y pico, ¿vale? O sea, 10 y pico estaremos con Hecho Zenpais. Que bueno, vamos a empezar con la pantalla de los aztecas. Así que, ¡oh! Y, en fin. Y muchas gracias a esas 11 personas que estáis aquí. Muchas gracias por el apoyo, Jolín. Se os agradece que no os lo podéis imaginar. Así que os podéis registrar con la cuenta de Twitch. Me avisáis y os doy el cofre. Pues muchas gracias, Tania. ¿Tú qué tal estás, corazón? ¿Cómo vas? A todos os voy a pedir por el Discord, no os preocupéis. Podría haber dicho a Maca, le echamos al la super. ¿Cuándo haces directo tú? Que nunca sé cuándo haces directo. Que hace poco vi que tenías Twitch. Pensaba que no tenías Twitch. No sé por qué historia pensaba que no tenías Twitch, tía, te lo juro. O sea, no sé. No sé, no te hacía con Twitch. No sé. Hace poco me di cuenta. Sigue, Maga sigue, Robert sigue. Vale, a ver que nos... Que me voy a unir al Discord de Diablo, ¿vale? Bueno, de Sebas. Vamos a ver. Unirse al trono del diablo, sí. No. Joder, qué pesadilla de Discord, tío. O sea, desde que me dijiste siempre entrar en el teletransporte, en el autobús del espacio. ¿Por qué Discord es tan coñazo a veces? No comprendo. Qué pesadilla. El autobús, sí, el autobús. Entra, confía. Confía en la cara. Yo digo, no, te vas. Pues eso. Creo que alguien se movió en la navecita, alguien lo aplastó. ¿Y vos? Ah, sí. Vale. A ver, que voy a poner aquí esto y esto aquí. Para veros mejor, ¿vale? Porque es que si no, no os veo bien. Ahora cuando termine misiones me pongo a hablar con vosotros porque es que si no es imposible, o sea, os lo prometo. O sea, es que, vamos, no doy a más, o sea, vamos. Me pongo las lentillas y tal, pero vamos, es que veo como el putísimo culo.
Trato de ver bien, pero es que, o sea, tengo mucha miopía y mucho astigmatismo. O sea, estoy jodida de la vida. ¿Esto qué coño es? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, creo que he hecho la misión por huevos. O sea, en plan, no sé. Lo he hecho porque, no sé, porque le he empezado a dar como una puta loca y pues eso. Vale, esta no sé ni cómo coño la he hecho, así que pues no sé. Ah, amigo, vale, ya sé cómo va esa mierda. Uy, el Nari no me da buena espina, tío. O sea, no sé, me persigue mucho, me voy. Vale, a ver, puente. Creo que este es para traer la de transportarse, puede ser. Es que no sé, tengo un follón aquí en la cabeza de la vida. O sea, ya lo digo. Es una locura este juego. A ver, mola porque mola, ¿no? Pero, joder, es una puta locura, tío. O sea, no me entiendo ni yo. Vale, a ver, ¿dónde coño será aquí el tren de transportador este de los cojones? ¿Alguien me lo puede decir? No entiendo cómo va esto. ¿Biolaboratorio podrá ser? Yo es que el problema, tía, que, o sea, es que encima... A ver... Vale, a ver, te estoy leyendo. Vale, sí, pero lo tengo un poco abandonado, la verdad. A ver si vuelvo, pero pereza. Tía, ya yo ya te seguí hoy porque pensaba que te seguía y ya no. Era el YouTube solo. Claro, bueno, no pasa nada, no te preocupes, corazón. Si es que ya te digo, llevo activa en Twitch cosa de 2 meses, o sea que tampoco llevo mucho. Me cogí el afiliado al mes o así, ¿vale? Llevo desde a lo mejor diciembre con... haciendo alguna que otra tal, pero... A ver, espera. Y en plan, he aparecido y al lado del teletransportador de ese azul, ¿vale? Había... Claro. Pero, escúchame, ¿dónde está el teletransportador que está Bob Nagy y Castillo, que hemos llamado ahora? ¿Dónde...? Oye, ¿dónde se pasa la otra nave? Que yo tengo misiones y no sé cómo va. Encontré a Robert. Al lado de la derecha, que le transportó. Man ignorado. Robert muerto, Knight muerto y Macar muerto, pero quito la lista de premios, vale. Listo. Y aún no han atropellado con el camión de este. El camión de pues, a ver, Nagi, Kat y yo estábamos ahora mismo juntos. Hemos sí, pasado una nave de Rankia Raga que no había formado nada de arrancar, ¿no? Ahí está. ¿Cómo pasa el otro mapa, por favor? Que alguien me diga. Así que Palma o Lola. Yo tengo misiones. O sea, tengo misiones en la otra nave, que no sé ni cómo voy. Ni, no sé cómo tengo que ir para allá. Sí, de pecado. Sí, de que boca o caón, pero yo no soy. Es que pero había Lola dando vueltas. Yo creo que me van a votar a mí, ya verás. Bueno, por una parte me alegraría, ¿eh? Que me... Uy, Palma. Uy, Palma, casi las palmas. Vale, a ver, te leo, Tania, perdona, cariño. Vale, a ver... Sí, claro, o sea, tú me seguías en YouTube, pero claro, es que yo normalmente era lo que estaba yo, ¿sabes? En YouTube todo el rato. Lo que pasa que, bueno, cambié a Twitch, tía, porque estaba hasta los cojones, o sea, en plan, es que la gente de YouTube ya me tenía un poco quemada, o sea, no sé. Así que, pues, decidí irme. Lo único que sigo subiendo los directos, pero vamos, por los 4 que me seguían de toda la vida... Pero vamos, que ya no hago directos en YouTube. O sea, ya los hago solamente en Twitch. Y ya, tía, a mí me pasa igual. Yo si me quito las gafas, o sea, es que no veo nada de nada de nada de nada. A ver, creo que va a ser por aquí, bahía de salida, pero no sé, ¿eh? O sea, es que tengo mis dudas, porque no sé cómo va esto. Ah, vale, yo creo que es aquí. Sí, joder, menos mal. Vale, o sea, que está haciendo el subnormal, ¿vale? He estado dando vueltas por todos los lados y, vamos, es que nadie me ha explicado nada, ¿sabes? De esto. Vale, a ver, ¿dónde tengo la misión? Aquí. ¿En serio? ¿Tengo aquí una puta misión? What the fuck? ¿Dónde? ¿Aquí? Vale, a ver. Ah, pues sí, mira, tengo que limpiarlo. Ya, tía, no te preocupes. Ya te digo, yo teniéndote también a ti, yo el día que abras directo, si te veo y estoy por aquí por casa, te sigo, ¿sabes? O sea, que eso tenlo claro. ¿Hay algo que comentar?
el cuerpo de Speedy del otro lado de la nave. Y me pareció ver el color del Dari. Pues puede ser, Kaz, porque yo justamente he dejado a Speedy con el Nari, que subían para arriba, y yo me quedaba abajo haciendo una misión, así que posiblemente es el Nari. Ay, Nari, qué mal mientes. Hola, no sé si estabas tú, yo lo dejé ahí en mitad y yo me he quedado haciendo una tarea. No, yo no he subido, yo me he quedado abajo porque tenía una misión abajo. A ver, Tania, que te sigo en Twitter también. A ver. Rápido votáis. Qué rápido votamos, dice el cabrón. Seguro que sí, lo sé, 100%. Vale, a ver, suele pasar, pero ya te tengo localizada, por suerte. Yo igual, así que, pues, por una parte mejor. Pues este juego está muy chulo, ¿eh? Además es gratuito, lo tienes en Steam, lo tienes también en móvil y lo tienes en el otro, en el este, que no me acuerdo cómo se llama. En Android. O sea, en iPhone, joder. Sí, es tipo Among Us, pero gratuito. O sea, es que es la hostia, mola mazo. Es tipo Among Us, pero gratuito. Ya te digo, merece la pena. O sea, ya te digo, para lo que tal, merece la pena. Está chulo. Vale, a ver. A ver si me dejan de hacer la misión. Porque es que es imposible. Con las kill report y todo. O sea, no sé. Es que le están dejando ganar a toda la gente hoy. No sé, tío. O sea, no sé, tío. Es locura. Pues sí, si te quieres animar, mira, encantados de la vida, tía. O sea, porque la verdad que mola cuando juegas con gente decente y normal, ¿vale? Porque tú eres normal. Pero es que hemos tenido cada uno en el canal, o sea, que yo no sabía, de verdad, si matarlo, dejarlo vivo, no sé, tío. Era una cosa, y menos mal que ahora me junto con streamer y tal, que tienen gente y tal. Y la verdad que, bueno, ya más o menos, por lo menos... jugamos con gente normal, pero joder, tío, o sea, te lo juro, los primeros directos me acuerdo que yo me cabreaba mazo, en plan, tío, no puede ser. Pero ya por lo menos es gente normal, ¿vale? Así que es... What the fuck. Me he encontrado... Sí, tiene que ser por cojones. Yo creo que es Palma. No. Me fío de Palma, me fío de Palma. No, ¿por qué? Porque, a ver, antes dijo que estaban en la otra punta y nosotros estábamos bajo. Y luego nosotros hemos hecho tareas bajo y él ha encontrado el cuerpo. Y ahora ¿qué? ¿Dónde está el cuerpo? Es que yo no lo sé, yo estoy al otro lado, que todavía ni siquiera he vuelto a donde estaba. Yo es que pienso que está muy claro que eres tú. O sea, es que no hay más. Porque yo te dejaba antes con Speedy y Speedy justamente ha muerto. Antes, Kat, te iba a votar y justamente ya la han matado. O sea, que es que tienes que ser tú, tío. Tienes que ser tú. Que sí. Que tienes que ser tú, tío. Tienes que ser tú. No hay más. Que sí, Palma. Que es que sí. Si se habrá votado y todo. ¡Se ha votado! No lo he hecho mal porque lo te han matado, el otro se había teletransportado y no podía volver. Entonces, la ha matado bien, pero solo le faltaba matar a una persona. O sea, en términos era bueno, pero se le ha adelantado el reporte. Sí. Si le ha el reporte, el infernazo se la saca. Sí. Está jugado, pero joder, es un chocar. Ya, pero bueno, es que es la que se ha quedado con él. O sea, yo también lo habría hecho así, en ese caso. Me daban pocas misiones, además. Vale, sí. Lola y Palma, os lleváis el cofre de la partida. ¿Le he llevado dos cofres? No sé cuánto lleváis, ¿sabes? Yo creo que llevo tres o cuatro. Luego, si queréis, Detective Lola, me voy a llamar a partir de ahora. Bueno, mentira. Voy a poner en el canal, ¿vale? O sea, voy a cambiar el nombre del canal, os lo juro. Voy a poner las desgracias de Loli. O sea, así de claro. Es que vamos, pegaría un montón en verdad, ¿eh? Las desgracias de Loli, yo lo veo, chicos. Lo veo. Lo veo. No sé vosotros, pero yo lo veo. Las desgracias de Loli, así en grande, no sé.
Yo no voy a hablar con mi diseñador gráfico y le voy a decir, mira, olvídalo de 1996 y lo lasta, mira, que le den por el culo, ponme las desgracias de Loli, o sea, no hay más. Que es más divertido, suena más yo, ¿vale? Suena más cagada. Que se muere con la nave. No sé, tío, de verdad, te lo juro, Tania, es que es brutal. Es que tú no has visto la mitad de mis directos, pero es que la mayoría son fake. Porque, mira, en los Sims 2, una vez no quería casar a unos y se casaron. Quería echar un pinchito con una y se quedó embarazada. Mira, vaya tela, de verdad, o sea, fake. Y bueno, y más cosas que me han pasado, que bueno, si ves los clips flipas. Es brutal. Esos directos son los mejores, sí, tía, o sea, en plan. Pero tía, es que hubo otra vez, ¿vale? Que no me iban las alertas. Yo no sé por qué motivo no me iban las alertas, tía. Hace muy poco, además. Y bueno, tía, y digo, verás cómo ahora el hijo de puta va y funciona. Y va y funciona. Y digo, me cago en su puta madre. O sea, en plan, no sé, tía, es que joder, es que te lo prometo. Es que son veces que dices, joder. Vale, Kaz, corazón, un besito. A ver, he creado una partida desde el móvil avanzado y con un ping bastante normalito, quiero decir, o sea, si te parece que está arreglado. ¿Nos vamos a Among Us, dices? Yo no sé si tengo que actualizar. Espero que no. Hay que, o sea, ¿vamos a jugar a Among Us? Vamos a jugar a Among Us. Vale, pues voy a cambiar el título. Ah, no, se me ve. Bien. ¿Y? Hostia, puta, estoy escribiendo de nuevo la partida. Vale. Del PC. He echado el volumen. ¿Cuántos? Somos 8 más. Tiene que ir a lo mejor creo que se va a unir. 9. Vamos a hacer una de bonus. Sí, sí, me trolea mazo. En plan, lo del ordenador es brutal. Sí, ahora os comparto el código. Lo del ordenador es brutal, ya te digo, Tania. O sea, es que vamos, muchas veces digo, joder, tío, es que tengo una suerte. Ya es brutal. A ver, ¿dónde coño tengo la Among Us? ¿Dónde te coño tengo la Among Us? Que no lo encuentro. Chicos, no lo encuentro. A ver. Vale, lo tendría todos, chicos, ¿vale? Oh my goodness. Vamos a ver. Estoy perdidita de la vida, me trolea, chicos, me trolea. Pero bueno, ¿vosotros os pensáis que esto es normal? O sea, qué mala suerte que tengo, hijos de mi vida. O sea, lo que me extraña es que hoy no tengo seguidores. Es lo que me está rayando, o sea, en plan, no sé, algo tengo que estar haciendo muy mal. Hoy tengo que estar haciéndolo todo mal. Vale, a ver. O sea, que no me ha seguido nadie hoy. O sea, que tengo que estar haciendo algo más. Vale, ¿Na? Ha entrado el T-Boeado, que no sé quién es. ¿Qué coño es Na? ¿Dónde vas a salir mientras la cabeza? Oye, Speedy, ¿qué coño es Na? ¿Qué coño es qué? Na. ¿Qué pones en códigos? Na, marcha libre. Ah. Me pone que no se controla la partida. ¿Echar libre o echar rápido? Echar libre. Vale, me fío de ti. Entrado en Norteamérica, ¿verdad? Vale. Sí, yo sí he entrado. Sí. Vale, pues a ver, pongo otra vez jugando, ¿vale? A ver, que voy a cambiar el juego, ¿vale? Porque es que yo lo tengo que configurar manual, ¿vale? O sea, yo soy así de mongólica de la vida, hijos de mi vida. Ya vosotros sabéis. Yo os voy a contar que no sepáis vosotros, ¿verdad, mis niños? Claro que sí. Lo he dicho rápido, ¿eh? A ver. AX se va a ver. Escúchame. Esto para filtrar el código. Bienvenida para jugar. Sí que no tienes hambre, que no quieres cenar. Que vais a filtrar el lete. El comer está sobrevalorado. Vale, a ver, somos 4 personas, ¿vale? En la pantalla de Among Us. Todo muy loco el rato. A ver, me encantaría que me tocase, de verdad, ¿eh? Pero ¿qué le voy a hacer? Si no, a los que nos deje probar cambiando la región un momento. Vale, metas, voy a cambiar las metas, las voy a poner más para acá, ¿vale? Sí, para que todo el mundo pueda ver. En otro juego, porque a mí no me lo cerró, por eso no me va a entrar. Oh my god. Macati, tío, pregúntale a Nai.
Vale, Ruizu está súper desaparecido. No sé qué le habrá pasado al pobre, pero joder. Pero que no sea nada grave. Yo ahora voy a escribir a Richie, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que, bueno, me ha contado que estaba un poco mal, así que le voy a escribir ahora, ¿vale? El Steam y... A ver qué le ha pasado. Sí, correcto. Yo creo que es. Ya ves. Que le escribe por privado. Pues nada, chicos, pues eso. Yo veo lo de Loli sus desgracias o cosas así, ¿vale? En plan, no sé. Me voy a plantear el nombre, fuera de cachondeo. Ya lo digo. Loli las desgracias, o las desgracias de Loli. Es que lo prometo, es que es muy mío. O sea, no sé, tío. Es que cada persona que venga al directo es que se identificará. O sea, me identificará fácilmente porque diría, joder, pues sí, lleva razón. Es que es desgraciada la pobre. O sea, es que es desgraciada. Así que pues eso. ¿Cómo que hemos sido monas? Si no me dejas entrar, me cago en la voz. Claro, nadie, es que le has puesto los cuernos con los patos. Ya ves, tío, esto se ha enfadado. No creo que pasó tú y yo. Es que lo que suele pasar. Vale, a ver. Vale, mientras entréis todos, voy a aprovechar ya. Ah, mira, Tania se ha unido a Discord. Pobrecita, qué mono. Gracias, Tania. Si estás por aquí, sí, muchas gracias. Voy a escribir a Richie, dos, a ver qué le ha pasado, que me cuente, pobrecito. Tres, vale, a ver, vamos a ver dónde tengo tres, a Richie, no, Richie, Richie, sí, tres, Richie. Tres. Vale. Robert, compres uno, dos. Pues muchas gracias por unirte a Discord, corazón. Cuatro, hoy cinco, tengo que estar haciendo un directo de mierda porque nadie, o sea, nadie seis, me está siguiendo. Seis. O sea, yo soy consciente de que llevo dos días que, de verdad, o sea, no me sigue ni el puto Tato. O sea, normalmente me sigue todo Cristo, ¿vale? Pero es que con Among Us y con Gus Gurdas, pero vamos, vale, llevo unos directos. Yo creo que estoy tonta hoy, últimamente. Tres. Vale, a ver, queda una hora. Una hora de directo, ¿vale? Pero vamos, que no os preocupéis porque seguramente que ahora habrá Age of Empires, ¿vale? No sé a quién le gustará Age of Empires 2, ¿vale? Es un juego de guerritas y mierdas y tal, pero es que a mí me mola mucho. Lo que pasa es que, bueno, yo excepto para este juego, ¿vale? Que lo suelo mezclar con Among Us, que me da igual, porque o sea, es de matar y ya está. A ver, que están diciendo cosas de mí. 3, 4, 5. Hostia, 5 partidas he ganado. Va muy bien a la paga, ¿eh? Pato, 1, 2. ¿Tantas partidas he ganado? Joder. 3. Bueno, como tres, impostora. Gana. Hubiera preferido como impostora que me hubieran regalado una sub, pero bueno, da igual. Así a ver si subo aquí las suscripciones del canal, tío. O sea, es que, joder, 5 suscripciones, porque, bueno, me ha bajado por el tema de que ya se han ido las suscripciones y los puntos de suscripciones, pues, me dan iconos. Pero es que, o sea, para poderos poner iconos y todo eso. Pero vamos, seguramente que los cambie, ¿vale? Tengo en mente varios proyectos, ¿vale? Para cuando me apetezca y tenga ganas y tiempo, ¿vale? Tengo varios proyectos para cambiar. Acabo de entrar, ¿qué pasó? Nada, hemos cambiado a Among Us, hemos cambiado a Among Us, porque ya te digo, o sea, tres. El servidor estaba mega petado, ¿vale? Esta tarde no sabemos por qué, por qué historia tan extraña, pero estaba petado, entonces habíamos decidido jugar a Gus Gus Dash. Palma. Saqué los 10 minutos de palabrotas. Sí, y es que ahora solamente lo podéis canjear una vez por directo. Porque es que ya te digo, es que si no me volvía la gente loca. O sea, literal. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo importante, chicos, os lo juro. Pero no me acuerdo. ¿Quién ha dicho 6 compres? 6 compres solo tiene Robert. Tengo hambre, chicos. No sé cómo aguanta mucho vivo. Quiero judías. Tengo hambre. Os juro que me apetecen judías como si no hubiese un mañana. Yo no sé. Yo no sé por qué, pero tengo un hambre impresionante, tío.
Qué vale. Pena, tío, de verdad. Palma. Qué lástima doy, de verdad. Pero os juro, o sea, es que me apetece unas judías. De forma loca, o sea, lo prometo. De forma loca. Palma, uno, dos. Palma, dos. A ver. Susurros. ¿Dónde coño era eso, tío? Gemaca. Pero yo creo que van a premiar. Creo que yo intenté un bebé. Venga, se una a la fiesta, vale. Venga, ya tienes el rol, pues de la vida. Vale, voy a devolver puntos aquí a gente, ¿vale? Porque es que no cumplí ciertas cosas. Creo que no. ¡Ah! No jodas, mis moderadores creo que la han tocado. Mierda, mierda, la han cagado. Vale, a ver. Solicitudes. Vale, aquí le tenía que devolver los puntos. Vale, este lo cumplí, ¿vale? Este lo cumplí. Palabrotas, rechazado. Rechazado. Vale, guiar este rechazado porque no le llega a hacer, ¿vale? No, al final decidimos hacerle raíz a otra persona. Hidratación, creo que este lo cumplí. Este también. Este también, aunque me ha costado mucho, pero bueno. Vale, es que, bueno, mis moderadores, pues bueno, he echado una moderadora de mi canal. Y bueno, pues ahora estoy prácticamente yo sola, ¿vale? O sea, ahora simplemente estoy yo. Vale. Simplemente estoy yo, Speedy y Rizu. Y creo que ya no hay nadie más de moderación, creo. Así que bueno, si alguien quiere ser moderador de mi canal, que me lo diga. Y le doy el rol. Porque bueno, me hemos quedado un poco con la persona que me moderaba el canal. Vale, Night, supongo que creo que solo en tú. Night, una, dos. Sí, fácil, primero fácil. Corre, Macan, que te corre. Ya estaban, Julio, Night y Macan. Vale, listo. Ya está, chicos. Por refresco, Kat, vale. Tienes el beat de que ha como pato. Tres cofres, Robert, seis cofres, Julio, tres, Night, cuatro. Ay, muchas gracias por ese follow, Rana. Rabani. Muchas gracias por el follow, corazón. Un besito para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por seguirme. Aunque bueno, hoy no estoy en mi salsa, También te lo digo. Espera. A ver, saqué los 10 minutos sin palabrotas. O sea que no puedo gastarme los 50k en hidratación. No. También está limitado, sí. Porque es que si no me puteabais. Es que, bueno, mis primos, ¿vale? Eran tan graciosos que todo el rato me estaban dando lo de hidratación. Y, o sea, es que era una puta locura. ¡Hola, corazón! Bienvenido, ¿cómo estás? O bienvenida, no sé. ¿Eres bienvenido o bienvenida? Cuéntame. ¡Nos han echado! Estaban haciendo el tonto. Conmigo sí, pero es que el problema es que no es mi partida, pero te paso la persona que la está gestionando, ¿vale? Para que le puedas seguir y bueno, pues eso, porque es que si no le siguen no te deja jugar. Yo la verdad que ahí yo no me meto porque yo soy invitada y no puedo hacer nada. Ojalá pudiera. Yo solamente te puedo pasar su Twitch, ¿vale? Y que le sigas y bueno, pues se lo cuentas, le dices, oye, mira, pásame el Discord y tal, y pues eso. ¿Echo de Empires? Pues es de estrategia, es de muñequitos matando a otros y cosas de esas. Vale, a ver qué código han puesto ahora, porque no lo sé. Sí, por supuesto, Rabani. Te paso el Discord, ¿vale? Para que te puedas unir. Cuando entres, ponte en sala de despega un mensajito y te doy rol, ¿vale? Y eso, muchas gracias por el follow, bienvenido. Vale, chicos, estoy creando partida, a ver si me deja. Vale, eso es que se va a unir también Esodo y es que también le he dicho tú este. Es que te los estoy mandando a ti también. Sí. Hombre, claro. Estoy mandando hoy todo. Vaya. Estoy desviando todo. Pobrecito. Vaya, fue culpa mía, perdón. Vale, a ver. Among Us. Escúchame una cosa, si no nos deja creado ahora, esa partida posiblemente se ha caído. Sí, tal cual, tal cual. Estoy probando con otras regiones, pero no me está dejando ninguna. ¿No te está dejando? O sea, que estamos otra vez como al principio. Robert, ¿por qué no te mueves?
Todavía no me ha llegado ahora. A ver, voy a probar yo. Debe quedarte 2 o 3 meses, ¿eh? Y son 2 o 3 meses, 14. Creo que otra vez se ha ido el servidor, ¿eh? Tiene pinta que se ha ido el servidor. Tiene pinta que se ha ido el servidor de Among Us. Les tienen que estar haciendo una denegación de servicios o algo. Ha dicho ahí en el Among Us. Yo creo que les han hecho una denegación de servicios. O eso, somos demasiadas personas conectándonos a la misma vez. Posiblemente que es lo que pasa. Somos una panda y eso es lo que somos. No servimos para entrar en el Among Us. Bueno, es muy normal, un juego tan conocido. Lleva caído desde casi las 2 de la mañana de España, fuera de España. Es que hostias, ¿eh? ¿Qué digo yo? Nada, dale mi corro de antes, F. Vale. O sea, otra vez a Gus Burdas. Vamos a ir esperando, no va así, pero vamos a intentarlo un minutito más, a ver si suena la flauta, que había sonado. O todos intentan esperar y a ver si lo están dejando. Sí, bueno, eso posiblemente lo que vamos a hacer es con las armadas en Among Us, pero bueno. Es mejor que lo haga una persona solo, hacerme caso, porque si no a lo mejor le vamos a hacer una denegación de servicios y le vamos a estar haciendo demasiadas peticiones a la misma vez y bueno, al final pues una de dos, o peta o peta. El problema no viene de que la gente intente crear partida toda la vez. Esto están atacando el servidor de Among Us pues porque la gente se aburra mucho y es un poco estar acá putando. Pues posiblemente, pero vamos, que también tiene que ser lo que te digo, ¿eh? No, perdón por lo de hija. Bueno, pues tiene pinta, chicos, que están hackeando el Among Us. O sea, vamos, seguro que le están haciendo una denegación de servicios. Que bueno, el que no lo sepa, eso es una petición todo el rato, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, estoy pidiendo a Among Us unirme. Speedy también, el otro también. Entonces, ¿qué pasa? Que se juntan varias IPs y bueno, colapsan lo que es el servidor, ¿vale? Para el que no lo sepa. Yo es que soy de ciberseguridad y lo sé. Pero hay gente aquí que no tiene ni puta idea. Entonces, claro, es lo que le están haciendo a Among Us, ¿vale? O sea, le están haciendo directamente seguramente un ataque al servidor, porque tiene que ser al servidor. Eso, o somos demasiadas personas conectándonos a la vez, como lo he dicho a Speedy, ¿vale? Porque eso es lo más razonable. Que no me extrañaría porque hay un montón de gente jugando a Among Us. O sea, vamos, es que es brutal. Así que bueno, fin. Pero vamos, pueden ser las dos cosas. Pueden ser un ataque o puede ser directamente que somos nosotros que estamos intentando todo el rato intentando jugar. Así que bueno. ¿Lo tenéis todos? Puede ser. ¿Alguien te ayuda a instalarlo? Vale, no te preocupéis, irlo descargando. ¿El qué, Pidi? El Woodwood Duck. No, hombre, no. Si yo tienes curiosidad del juego, ya lo dije. Pues nada, venga, pues otra vez. ¡Algún gusta, chicos! ¡Damos! No, ¡vamos allá! De hecho, habéis visto que la partida estaba creada. Nada, chicos. Pues nada, no, Among Us se cancela. Nos vemos en... Solamente gusta, chicos. ¡Qué horror! Otra vez a cambiar el título. ¡Qué monger que me estoy volviendo hoy, chicos! De verdad. Pues nada, pues eso, chicos. Pues otra vez gustas. Gustas. Bueno, lo bueno es que este le encuentro enseguida, ¿vale? O sea, yo no sé cómo lo hago, pero este le encuentro enseguida. A Among Us lo tengo que buscar por toda la puta galería, ¿no? Pero es que este le encuentro en un pliqui, o sea, en plan, así a lo bestia. ¿Habéis probado los mensajes de Twitter que cada vez que se cae algo todo el mundo va a Twitter a comentarlo? No, pues si está en Twitter, Among Us lo ha puesto el Among Us oficial, lo han puesto, ya digo, a las 2 de la mañana. Conforme lo diga, vale. Y pues no sabía yo que era el motivo de... Pero claro, escúchame, 2 de la mañana, son las 9 de la noche en España. No. Estaba un poquito en 20 horas, pues la había hecho rajito. Ya te digo, que heavy. Pues sí, bueno, no te da la gente. Vale, pues... Vamos a probar el mapa nuevo que se supone que me ha hecho antes Macar, que lo han sacado ayer o hace 2 días. Pues claro, que va a ser nuevo para todos. Mándale un mensaje a Macar. Vale, os comparto el código de Ghost Mustache enseguida, ¿vale? Estáis entrando. Aquí, como no he echa de la sala en principio, pues no hay problema. Compártale a marcar tu inicio que te ha ido porque no podía entrar a comprar. A marcar, sí, correcto. A el escribo. En verdad, que yo soy muy de meterme con la gente. Robert por viejo. Sí. Nadie tiene la excepción porque es el sugar daddy del canal. Claro. Oye, yo también quiero un sugar daddy en mi canal, a ver qué va a pasar, ¿eh? Aquí hay que compartir. No, pero vamos. Es que es lo que hay.
Yo también quiero un sugar daddy, a ver qué pasa, ¿eh? Chicos, a ver. ¿Tienes a Abel? Bueno, yo tengo a Alexi, pero bueno. Bueno. Abel, Abel, lo único que me compra es patatas cheddar. Que saben que me gusta mucho. En 48 minutos, Speedy se va de vacaciones todo este fin de semana, toda la semana que viene. Hasta el martes el 5 de abril lo vuelvo. Wow. Así que celebro un año y lo celebro de vacaciones. Uy, 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 qué feo. Uy, 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 qué feo, Speedy. Qué feo que te vayas ahora. De verdad que no puede ser, ¿eh? Llevo todo el mes con las vacaciones pensadas. ¿Eh? Nada, caca. No puedes. No puedes. Que no, que no. Que no puedes. Media de pene. A ver. Lo he pegado. ¿Cómo coño va esto, tío? Creo que lo hice bien. Me registré y listo. Vale, tienes que darle a partir de nuevo con el código. Y el vale, darme un segundín, ¿vale? Porque es que estoy haciendo una cosa así, prueba de fuego, ¿vale? Estoy haciendo una cosilla con la mierda de el Prime Gaming este de mierda, que se supone que te daban juego gratis ahora, no sé. Vamos, eso decían. Y estoy intentando reclamar por lo menos DLCs, ¿vale? Pero no sé, no sé muy bien. Vale, a mí me viene Robert mejor jugar con, ay, que me muero. Con Discord, más que nada, porque te caen a mutear. Parece el ritmo de una canción, ¿sí, no? Loud. Tengo los botones ya asignados. Vale, a ver, que voy a volver a cambiar el juego. Ya, oh, ver, my goodness. Viene. What the fuck? No, a ver, yo digo lo que... Pasa que no tengo el micrófono conectado al ordenador. Ah, vale. Me había dejado entrada a la partida, no sé. Qué raro. Se le había ido la olla. Van a ver. Vale. Joder, me han quitado el puto color. En unirse a la partida es. Vale, a ver. ¿Qué tengo por aquí? No sé por qué coño no me han unido los puntos, tío. O sea, no lo comprendo. A ver si es que se me han unido aquí en el otro, en el de Unden de Rain. Porque lo estoy viendo venir. Que aquí como me confundí, ¿vale? Pues no sé. Creo que me están dando los puntos en Unden de Rain en vez de aquí. O sea, no sé por qué. Vaya puta mierda. ¿Esto qué es? ¡Ay, cautilla bonito! ¡Mira! Pero yo no sabía esto. ¡My goodness! Me quedó loquísima, tío. Estoy muy lista. Vale, nos falta uno. Bueno, da igual. ¿Lola, cuánto quieras? ¿Dónde está? Sí, falta Johnny solo. Ya estoy, ¿eh? Señor Jota. Ah, está ahí arriba, bien, que me regañan, chicos, me regañan. Me van a regañar, me van a pegar un azote en el culo. Me van a decir, niña mala, niña mala. Cosas de esas. Los gansos somos tripulantes. Y no hay ni cambiaformas, ni hay jester o el todo, vamos, ni hay cosas raras, ¿vale? Es a lo más sencillo. Vale. Dicho lo cual, ya sabéis, si sois gansos y ganan los gansos que queden vivos se llevan un cofre. Si sois pato y ganáis la partida, os lleváis, si no es cáncer, no está, así que perfecto, el VIP que ya tocáis en el canal. En segundo lugar, si se vuelve a tocar y volvisteis a ganar, que no creo que dé tiempo a tanto, sería la sub un mes del canal y en tercer lugar ya tres cofres. Pero vamos, quedan 45 minutos, así que yo calculo que serían como 4 o 5 partidas. A ver, mira, ya tengo otro drop. Hostia, qué guapo el mapa, tío. O sea, what the fuck. Qué raro es este mapa, ¿no? Rarísimo, tío, de cojones, además. Estoy perdida, la verdad, ¿eh? No voy a engañar. ¿Qué tengo que romper? ¿Las azules? Vale, sí, las azules. Vale, a ver. ¿Y si voy por aquí arriba, qué tengo? Aparte de una hostia bien da, ¿no? Pero bueno.
Algo tengo que tener. A ver. ¡Uy! Chicos, me estoy meando como una persona mayor. O sea, no sé, pero yo me estoy meando como una persona mayor. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tío? What the fuck? Vaya misiones más raras, chicos. De verdad, estoy flipando. Hay muchos mapas con este juego. No sé, yo llevo jugando cosa de una semana o dos en el canal. O sea que tampoco te puedo decir mucho. Pero sí que tiene algún mapa, la verdad. Está bastante chulo. Tiene sus cosillas, ¿no? Pero vamos, tampoco es aquí la puta leche de la vida, ya te digo. Está guay, porque está guay, pero vamos. Loli, ¿puedes poner música en los streams? Si queréis música, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo prefiero no poner música por el tema de que luego lo suba a YouTube. Y entonces, pues me vetan, ¿vale? O sea, YouTube me veta, pero si no pondría música, lógicamente. O sea, que... Pero es que el problema está en eso, que me veta YouTube. Porque Twitch sé que no, pero YouTube, o sea, me pega cada hostia que flipas. Y como yo lo resubo, por si acaso llegase a monetizar, bueno, pues claro. Pero estoy buscando... Estoy buscando de esto para creadores, ¿vale? Estoy buscando música para creadores porque hay canales que se dedican exclusivamente a gente que hace streaming y cosas de esas, ¿vale? Que están libres de copy. Que de hecho me he bajado alguna canción, pero es que claro, son muy poquitas. Entonces, claro, estoy a ver qué hago, ¿vale? O sea, que todavía no eso, pero que si queréis música yo la pongo sin ningún problema. Este stream os lo puedo poner, ¿vale? O sea, me da igual. La intento colar en YouTube y ya está, o sea, no os preocupéis. Esperad. No, musiquita stream. No, esperad un momento, que lo tengo que poner así. Por lo menos os pongo una musiquita así un poco tal. ¿Dónde coño lo tengo? Es que tengo que buscarlo. No, creo que estoy intentando hablar, era por el juego. Sí, que decirle que hablé desde. Yo salto, tampoco. Vale, a ver. Creo que esta es una canción solo. Me he estado siguiendo ahí raro, Lola, que te tengo vigilado. ¿El qué? Nada, no se pierda. Vale. Vale, a ver, vamos a seguir con lo nuestro. Vale, música... Vale, yo creo que son estas, ¿vale? Las libres de copy, pero vamos, espero. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Vale, no se escucha una mierda. A ver, estoy intentando acoplar, ¿vale? Uy, su puta madre. Vale, yo creo que aquí, a ver, dame un momento. Vale, yo creo que ahí, ¿no? Perfecto. Vale, lo he puesto en bucle, ¿vale? O sea que, a ver, es una hora y pico más o menos, ¿vale? De música, o sea que espero que, no sé. Si no os mola esta música, pues no sé, decírmelo y pues cambiamos a otra. Intento buscar otra diferente, pero vamos, esta se supone que es libre de copy, se supone. Aunque, bueno, a mí en YouTube, por ejemplo, me beta, ¿no? Si es que no puedo estar desatenta de esto, no puedo. A ver, ¿así? Se escucha bien, ¿no? Se escucha todo perfecto. Vale, ¿me escucháis, no? Sí.
A ver, de todas formas el algoritmo me lo va a pillar, o sea, ya te lo digo, me lo va a pillar seguro. Pero vamos, no suelo... Sí, esto es Fous. Correcto, esto es Fous. Pues quedamos justamente en el pisado de datos, pero esto es Fous, más o menos. Es que me mola mucho ese tipo de música, no sé por qué, pero me mola mucho. Vale, a ver, ¿qué más hay aquí? Vale, está saliendo, igual, vale, chicos, venga, vale, perfecto, ahora sí, voy a dejarla. Venga, vota, salud. Te vas a cagar, Robert, no, que la estás cagando, Robert, tío, no, qué peca. Pequita, que no, que la has cagado, Robert, la has cagado. La has cagado, Robert, la has cagado. Vale, a ver. Yo creo que así también mejor, ¿no? Lo escucháis un pelín mejor, más alto. Es que yo el problema es que no lo puedo poner más alto en el móvil porque si no se acopla, ¿vale? El sonido. Y luego se escucha mucho mal, ¿vale? En plan, a lo bestia. Se escucha a ti. Cosa de a ti, no sé, raro. Ahora me contáis cómo lo escucháis vosotros. Yo es que lo escucho bien, supuestamente, ¿vale? Es una lista de reproducción de una hora y pico, o sea, que es que tenemos, vamos, para rato. Yo creo que se escucha bien, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé. Porque sí que es cierto que cuando me quedo callada porque estoy haciendo cositas y tal, pues bueno, pues a lo mejor a vosotros estáis un poco en falta la música, pero de hecho ya os digo, estaba buscando sin copyright. Si esta se supone que no tiene copyright, pero luego a la hora de subirla a YouTube, por algún extraño motivo me la lee como si fuera copy, ¿vale? O sea, es una puta mierda, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es que no puedo hacer nada. Así que bueno, voy a intentar reclamar este vídeo, ¿vale? En YouTube, como no lo ve, que no voy a llorar por él, me quiero decir. Pues bueno, pues a ver si cuela, ¿vale? A ver si cuela y me dan los derechos, a ver si cuela. No creo, pero bueno. Si cuela, cuela, como se suele decir. Por cierto, las redes sociales he cambiado a todas a 1996 Lola Star, ¿vale? Para el que no lo sepa. Las he cambiado. Mi diseñador gráfico me dijo, mira, tienes que cambiar todo. Y dije, pues vale. Así que 1996 Lola Star en todas mis redes sociales, todas. Menos Facebook, que es la única que se ha librado porque no puedo. Vale, primero el print. No, o sea, ya te digo que copy va a tener, porque, o sea, ya de primeras, la primera canción, o sea, es que es literal. Así que voy a probar con este vídeo de prueba, ¿vale? A YouTube directamente. A ver si colase, ¿vale? Vale, a ver, creo que por aquí, ¿no? Yo quiero dinero, yo quiero dinero. Es que en privado no me hace lo del copy, creo. Ya no me acuerdo porque hace muchos años. ¿Esto es tonto o qué pasa? A ver, que no. Collar. Dinerito. ¿Tío, en serio? Es que
por cierto, imagino que es una misión, ¿vale? Lo que están hablando, no tengo ni idea. O sea, vamos, me siento perdida de la vida. No me fío de Tibi. No me fío de Tibi. Me veo. Bueno, somos tres personas haciendo solamente gusgus dash. O sea que bien. Después me la pasas por lista. La música. ¿Esto es una lista de playlist de Spotify? No, esto es una descargada de YouTube. Pero sí, te la paso sin problema. Te paso el link de YouTube. Está muy chula, la verdad. O sea, yo la verdad que cuando te la encontré dije, pues está guapa, sí. Tiene canciones muy guapas. De hecho, en pausa y el inicio y la última canción, la de las palomitas de maíz y todo, es de aquí. O sea, ya te digo, es que me encanta. O sea, es que es brutal. Pero sí, te lo paso, Lau. Yo te iba a decir Lau. Cuando me pegue. A ver. Vale, tengo mucho miedo, ¿vale? Antes me han matado aquí. ¿Esto cómo va? Ah, okay. Sí, este tipo de música. Me flipa este tipo de música. Es que a mí me gusta mucho. De hecho, es que, vamos, yo fui a escucharla y le dije a Ceci. Bueno, no sé si conocerás a Ceci, a Miku World, que es aquí en Twitch, que es amiga mía. Le dije, pues Ceci, ¿me puedes pasar esa música? Es que me gusta mucho. Y me dijo, sí, tía, porque se la escucha a ella. Y dije, uff, no me encanta. Es que te lo prometo, es que me gustó tanto que dije, mira, ya es que tengo música para toda la vida, ya te lo digo, o sea, no hay más. A ver. Vale, a ver. He visto el cuerpo de Nike o de Macar. ¿A mí? ¿Se escucha mal? Ay. Estaba justamente en la parte esta de la derecha. No sé dónde exacto porque el mapa no. Espérate, ya sé lo que puedo hablar. Ah, vale. Esta mierda que se me ha olvidado desorganizarlo. Claro. Perdón. Sorry. Sí. Es que no me he fiado de ti, lo siento. No me he fiado. ¡Ha ganado Speedy! ¡Joder! Perdón, Pequita, cariño. Se me ha ido la olla, chicos. La he cagado. Solo por ahí, Laos. Perdón, Peca. Te he fallado. Vale, a ver. No la conozco. Después le he gustado al canal. Ok, pues ya te digo, es muy maja. Y ya te digo, y me comentó la música y tal. Y dice, ah, pues mira, me gusta y tal. Y esto y lo otro, ¿no?
A ver, ¿qué me manda mi padre por WhatsApp? El sábado 26 sube la hora también, de 2 a 3. Esto es un sin vivir. Vaya tela, ¿cómo están con los memes, tío? Pues sí, David, de todas formas, si conoces a alguien, ¿vale? En plan que se quiere trabajar y tal de repas, pues se lo dices. Y pues, yo no sé, pues me lo dices, le pasas mi número y ya le pasaré yo el David. Vale, a ver, se supone que tengo que tirarlo, ¿no? Así a lo bestia. A ver, a ver. Ay, vale. Eso es lo que tenemos que buscar, el tesoro. Vale, a ver, aquí hay que cortar patatas y tomates. Hola, y el pan. ¡Uy, qué bien corto el pan! Madre mía, soy una madre fucker, ya os lo digo. Vale, a ver, vale, por dónde voy. Es que tengo un pollo con este mapa, es una puta locura. Bueno, yo creo que las partes rojas están aquí, ¿vale? No sé si veis el puntero, pues bueno, pues no se puede pasar. Así que, pues, estoy aquí todo lo que qué fuerte me parece eso, Sodoma Matado, que es de mi canal encima, ¿vale? O sea, en plan, qué cabrón. Qué fuerte, qué fuerte. ¡Qué ataque más gratuito es Sodom! ¡Qué fuerte! ¡Fuertazo! Voy a comer chuches, tengo hambre. ¡Ay! Me voy a comer un plátano, ¿vale? Que estoy muy golosa. Vale, a ver. Ya, ya, seriedad. Que pensamos todo muy mal. Voy a coger otro plátano, estoy muy golosa. ¿O cojo huevos? No sé. Tengo dudas existenciales. Qué golosa me estoy volviendo. A ver, esto no es lo natural, ¿vale? Normalmente no suelo comer chuches, pero bueno, un día es un día. Ya aprenderá que no es buena idea, dice. ¿Qué coño se hace? A mí me lo explica, por favor. No comprendo lo que va a estar deseando. Por favor, alguien me lo explica. ¿Será así? No sé, estoy con una duda existencial total. Vale, no tengo ni puta idea cómo tengo que hacer esto, ¿vale? O sea, no tengo ni puta idea. Estoy perdida. ¿Qué esto va a ser? Ole yo. Vale, he descubierto América, chicos. Os lo juro, vamos. He descubierto América. Hoy he descubierto América. Ya con esta pantalla he descubierto puto América. Ay, me voy a comer otro alcucho, tengo hambre.
mucho. Me encanta. Pero esto no estaba abajo. Yo acabo de estar. A mí me habían matado, ¿no? Sí. El sodo, qué malo eres, ¿eh? Eso no se hace. Me paso el culo, o sea, vamos. Estoy yo aquí dándolo todo. Joder, tío, ¿cómo coño se desbloqueará esa puta mierda, tío? Es que este mapa es infernal. Es infernal, tío. O sea, es que es enorme. Me vuelvo loquísima. No sé vosotros, pero yo me vuelvo loca. O sea, no sé. Yo me vuelvo loca. Bueno, lo que estoy ya, ¿no? Pero más todavía. Coño, ¿y esto qué coño es? ¿Este pollo? He encontrado el cuerpo de Sodo, ahí donde la comida, pero no he visto a nadie. Yo cogí comida también. El pollo. Yo cogí el pollo. Speedy, ahora te voto a ti porque antes me has engañado. Me siento engañada. Acá lleva acumulando
las luces. Ustedes tienen que prenderlas con las antorchas. Tienen que aprender un terreno. Y tienen que poner formadas, ¿eh? Vale. Ya está. ¿Cómo funciona eso del drop? Pues mira, te tienes que registrar supuestamente en la... bueno, le pinchas a lo del drop, ¿vale? Cuando entras a mi directo te pone drop de Goosebumps Dash. El caso, tú le pinchas y te pide como una cuenta, ¿vale? Pues tú le das la cuenta y tal y ya pues a la imaginación, ¿no? Lo típico. Lo que no sé si ya la seguirán dando o no, porque como se supone que... ¿Qué tal? A ver, voy a mirar en la de Speedy. Sí, se supone que todavía la están dando. Mira, la han puesto más. ¿Vale? Han puesto más tiempo. Han puesto hasta el 22 de abril. O sea, flipas. A ver, detalles. Vale, igual, o sea, 50 monedas silver, 100 monedas silver, que bueno, eso es para comprar ropa y rollo, ¿sabes? O sea, en plan, ya te digo. Así que pues, por eso será. Pues nada, pues eso, mis niños. Pues nada, pues eso. Vamos allá. Vamos a ver. Este directo va a ser de prueba. Si veo que... Pero porque coño me encuentro yo todos los cuerpos, tío. Me he encontrado el cuerpo de este señor, bueno... De Robert creo que ha sido, porque era amarillo, en sala de del teatro. O sea, ¿quién estaba cerca? Yo he estado abajo en el... Así, no he podido hacer mi petición porque no sé cómo es. Es lo único que está. Pequita, ¿ha sido una niña mala? ¿Cómo? Que si ha sido una niña mala. Yo no estoy así, no me voy a practicar otra vez, por favor. 100%. Venga, me voy a fiar de ti, Pequita, esta vez. Venga, voy a votar al señor J. Pues porque yo he encontrado el cuerpo y he reportado. Yo no me voy a estar haciendo el tucto. Venga, a ver si es el señor J. Joder, Pequita. Qué fuerte, tío, Pequita, pero qué fuerte, pero bueno, pero como me has vacilado, pero que eso no se hace, qué feo. Qué fuerte. Sí, siempre le toca a Pequita, Tiene hack. Por favor, que me den aquí el impostor, a ver si, no sé, le dan unas o algo, no sé. Que me den algo, joder. Vaya, otra persona ha perdido hoy la suscripción al canal. Pues nada, ¿qué le voy a hacer? Ya somos 4. Ahora faltan más para hacer esos otro emoji. A ver. Hasta luego, Johnny, cuídate.
Vale, esto que tengo que quitarle el dinero, bueno. Madre mía. Se ha currado esto. Modo ironía, ¿vale? Voy a tirar. Vale. No sé si se estará escuchando mucho la música, ¿vale? Así que si veis que os molesta un poco la música, le decís y la quitamos, ¿vale? O la bajamos o lo que sea. Porque antes me habéis pedido música, digo, bueno, pues venga, vale. Que de hecho me va a vetar YouTube, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Vamos a probar a vacilarle, ¿vale? A pedirle los derechos de autor y a tomar por culo, o sea, literal. Yo creo que me van a mandar a tomar por culo. Tiene pinta, ¿verdad? Vale, o sea, me tengo que ir aquí, joder. Vale, perfecto, ya tengo mi diamante. Want a fame with another cover of Newsweek. Oh well, cause the beggars can be choosy. Wanted to receive attention for my music. Wanna be left alone and Pollock will excuse me. For one of my cake, you need a tool. When I broke bass, that made me a balloon. When my ego inflated, when I blew sea, it was confusing. Cause all I wanna do is be the boost to lose sleep. Abused and used it as a tool when I blew steam. Ooh, hit the lottery, oh wait. But what I gave at the gift was bittersweet. Like winning a used me. Gavana, cause I'm getting so huge. I need a swing, I'm beginning to lose sheep. One sheep, two sheep. Going cuckoo, it's cookie. But I'm actually winning. Rara, chicos, de verdad, estoy flipando. O sea, ya os lo digo, estoy flipando. No sé cómo va esto. Qué feo. Sí. Pero bueno, el Speedy es bueno, no lo tiene en cuenta, ¿verdad, Speedy? Tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these stunts come from. Thinking about wandering off down yonder and stumbling on the Jeff and Dodrin. Cause I need an intervention next to intervene between me and this monster. Oye, ¿quién sabe hacer lo de las piedras estas de grupo? OCD's knocking me in the head, keep knocking, no, it's home. I'm deep walking, I'm relaying with the voice of my headset. Don't stir my head, I'm just friends with them. Ah, vale, que hay que buscar monedas. Vale, vale. Vale, he descubierto América, ¿vale, chicos? He descubierto América. El tutorial de Macar. ¿Cómo coño levanto yo las piedras? No me deja levantar las piedras. Qué patuchi, ¿no? Esta puta misión es una locura, tío. Yo estoy pegándome con esta misión y no hay manera, o sea, no sé. ¿Dónde puta mierda está la puta moneda? No sé, que alguien me lo diga, por favor. Tengo dudas existenciales ya. A ver, no sé, a ver. Es que no. Es imposible esto. Step outside and I take a tear and I can't really hide and I
Es que hoy el servidor Loud está caído, o sea, es que el servidor de Among Us está caído, o sea, díselo porque, o sea, está caído, no va a poder jugar. Seguramente que tiene una denegación de servicios Among Us, porque si no, o sea, no, no es explicable esto de que lleve 24 horas casi sin tal, es que no es normal. Así que bueno, pero es lo que hay. Después que Lola lo ha hecho y aún Lola está todavía parada. Este es el todo que está aquí, que es el 2, 3, estás, 5, 1, 20, como tú cuentas. Lola, 6. Pues yo no he sido capaz de hacer la misión, tío, no he encontrado la puta moneda. Estaba ahí pegándome con el inglés. Te vas a gastar mucho dinero hoy, ¿eh? Vale. Bueno, chicos, última partida, ¿vale? Y cerramos a Monga, o sea, uy, a Monga, Dash, y pues eso. Pues bien, entonces, es que yo ya te digo, yo es que ese juego no me ha gustado mucho, el zombie, boy, ese raro, no me mola mucho. Y gracias a todos los que estáis en el stream, os lo agradezco como si lo hubiese mañana, de verdad, o sea, vamos, agradecidísima de la vida. Me ha tocado solamente una de pato, ¿vale? Y la he cagado, pero he podido hacer la partida de mi vida, o sea, ya lo digo, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es lo que hay, mis niños, no hay nada más que decir. Tengo frío, huyela. Me voy a poner el radiador. Hace mucho frío. No sé, hoy tengo frío. Normalmente siempre estoy bien de temperatura, pero no sé, hoy tengo mucho frío. No sé, por algún extraño razón, no sé, tengo frío. La única vez ir a cagar el juego del Loli. Sí, sí, tío, o sea, te lo prometo, es que ha sido monumental. Porque es que, tío, me faltaba solamente uno para ganar. O sea, si hubiera matado uno, ya hubiese ganado. O casi hubiese ganado. Y no ha podido ser, ya te digo. A ver, ¿qué debo hacer yo? A ver, ¿dónde coño voy? El Nari, malvado. Este me ha matado un par de veces, el cabrón. Vale, a ver. Vale, ahí tenemos la misión. Perfecto, vamos a pegarle hostias aquí. Como si no lo mañana. Perfecto, vale. ¿Esto qué coño es? Misión más rara, por favor, que alguien me lo dice. ¿Por qué han puesto misiones tan raras, tío? No lo comprendo. Misiones más extrañas. No sabes, no puedo coger más. Ir aquí. Vale, a ver. Vaya misión. Vaya cosa más rara de... No sé, vaya sabotaje de mierda, o sea, no sé, tío, pero vaya sabotaje de mierda, por favor, es que vamos. No sé, flipo mucho, ¿vale? ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Ah! Mi reflejo, chicos, qué fatal. Vale, pues yo creo que he acabado. Ya si me quieren matar, que me mate. No me voy a esconder aquí, ¿vale? Voy a ser lista. Pues ahora cuando termine este directo, ¿vale? Porque yo terminaré directo. Y pues me iré al otro lado. Haré un pipisi.
Y pues ya, pues eso. Ahora, hidrato. Muchas gracias, Tania. De hecho, me hacía falta. No sé si podéis cantarlo una vez por directo o dos veces por directo. Ay, Speedy, qué malvado. El juego en el que saboteas y puedes tocar en el juego. O sea, no tiene sentido que puedas tocar la campana y saboteas. Es que no tiene como para que si me das una campana y la sabotaje, no tengo que decir que está en la vida. Ay, Speedy, te vas a la calle. Bueno, te ha gustado el cuerpo de Sodo, ¿no? Que es lo importante. Bueno, a ver, en principio yo salgo de stream, ¿vale? Y voy a abrir ahora otra vez stream, pero con Hechos Empires, ¿vale? O sea, ahora lo abrimos juntos y todo. Voy a ir primero al baño, ¿vale? O sea, voy a cerrar, voy al baño y vuelvo, ¿vale? O sea, volveré. Lo único de la música la voy a quitar para el siguiente stream, ¿vale? Porque el siguiente stream sí que ya es más serio y ya ahí sí que prefiero tal. Pero probablemente, o sea, estaba perdida. Nunca me entraba nada, si hubiera salido algo así, evidentemente. La comida está tirada por el suelo y tienes que recogerla para llevársela a él. No, no, sí, como te voy a decir, he visto caída, pero justo no he pasado por donde estaba la comida, pero no la encontraba. Yo le llevo a Coca-Cola. Chicos, voy a ir al baño y me voy. Que voy a ver bueno, si chicos, juego después a Hechos Empires. Un beso enorme, muchas gracias por participar. Igualmente. Bueno, yo los he cortado. Bueno, el caso, yo me voy a ir a echar un pis, ¿vale? Un pis rapidísimo de la vida, ¿vale? Pero voy a abrir stream, ¿vale? O sea, yo ahora mismo me voy, ¿vale? Pero voy a cambiar el título y voy a poneros en inicio, ¿vale? Y ahora cuando vuelva del baño, pues estoy por aquí, ¿vale? A ver, voy a cambiar el título. A ver, aztecas, campaña aztecas. Porque iba a poner Moctezuma, pero es que claro, bueno, sí, tiene sentido en verdad Moctezuma, que es de los aztecas, pero vamos, que prefiero ponerlo así para que lo entendáis mejor. Bueno, pues cierro stream, vuelvo a abrir, ¿vale? Mis niños, ahora vengo.